Micrófono, Serval Iván. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 30. Como ya ustedes saben, por la información que se ha estado publicando en el grupo del diplomado, hoy tenemos a dos grandes ponentes. De más está decir, dos grandes profesionales dentro de cada una de las áreas que van hoy a reactivar. En primer lugar, teníamos previsto al profesor Juan Carlos Rojas, pero tiene algún problema técnico con el micrófono y vamos a hacer entonces, como dicen las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Traemos con la primera obra, será entonces con el ODC 14 y luego entramos entonces con el ODC 13 con el profesor Juan Carlos. Entonces, arrancaremos con la Majestir. En ciencia, Lorena Patricia Páez Brito, de México, una profesional de amplia cobertura en cuanto al tema del ODS 14 y todo lo relacionado con los océanos. Profesora Patricia, voy a compartirle su presentación y comenzamos. Sí, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me hizo el maestro Iván León de Más Acciones, Más Planetas, así como a la Federación Internacional de las Ciudades de Valores, para este diplomado mundial, Maestros de Valores para Lograr la Paz. Muchísimas gracias. Y bueno, el tema que me toca exponer en esta clase es el ODS 14, el de vida submarina. Y pues nos vamos a adentrar a la exposición, estimado maestro Iván. Bueno, esto seguramente ustedes que han estado en este diplomado ya saben bastante bien lo que es la Agenda 2030. Aquí nada más vamos a recordarlo un poco, que es un plan de acción mundial que está a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Y que este es el marco mundial que redirige pues todos los recursos que el gobierno otorga a tanto a la academia, a la investigación, a las organizaciones civiles para realizar pues sus funciones y sus trabajos. Nosotros como organización civil, nosotros somos INDESO, que es el Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable, que es una sociedad civil que colabora con universidades y con otras organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos para promover el desarrollo sostenible y los ODS. Entonces, conforme vaya pasando la presentación, pues les vamos a hablar de varios proyectos que tenemos. Todo ello va encaminado a cuidar la biodiversidad y el patrimonio biocultural, tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas marinos. Y nosotros entonces tenemos un programa que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible. Bueno, aquí voy a mencionar algo bastante importante que hablando de la cuestión del ODS 14 de vida submarina, que actualmente estamos en el decenio de las Naciones Unidas de 2020 a 2000. Nos faltan 6 años. Y hoy más que nunca, de hecho, a partir de este año, consideramos que la Organización de las Naciones Unidas está otorgando mayores financiamientos para promover la salud de los océanos. Entonces, estamos en el decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Y aquí uno de los aspectos muy importantes, pues, es la economía azul. Algunos de ustedes seguramente ya la han escuchado. Este concepto pues realmente es nuevo, el de la economía y crecimiento azul, al menos tendríamos como unos 2 o 3 años que lo hemos estado escuchando. Y bueno, este se refiere o la reconoce la importancia de los mares y los océanos como los motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento.
Entonces, dentro de la economía azul están los ámbitos emergentes, que son los ámbitos prioritarios, que son la acuicultura, la energía azul, la biotecnología azul, la minería submarina. Que bueno, ahí tenemos algunas dudas en cuanto a la minería submarina por las implicaciones posibles en impactos ambientales ahora que ya están en tierra, también puedan ocurrir en los océanos. Y bueno, y también el turismo costero o marítimo. Y los ámbitos tradicionales que siempre se han trabajado dentro de lo que es la actividad en los mares y océanos, pues es el transporte marítimo, la pesca, los puertos, la construcción y la reparación naval y la protección costera. Siguiente, por favor. Bien, entonces el ODS 14 nos llama a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Tiene básicamente 7 metas que pueden ustedes ver que son, se alcanzan a leer, pero son la 1, la 14.1, reducir la contaminación marina, proteger y restaurar ecosistemas, reducir la acidificación oceánica, llevar a cabo una pesca sostenible, conservar áreas costeras y marinas, poner fin a las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca, porque hay muchos países que les dan subvenciones, por ejemplo, en China, y lo que está provocando con estas subvenciones, pues es causar el deterioro de la pesca de otras naciones. Y la meta 14.7 es aumentar los beneficios económicos del uso sostenible de los recursos marinos. ¿A través de qué? Bueno, la 14.A, B y C son los medios. A través de aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos. La B, apoyar a los pescadores de pequeña escala. Y aplicar y hacer cumplir el derecho marítimo internacional. Y bueno, ante esta problemática, nosotros sabemos, creo que todos conocemos que el océano pues está en un estado de emergencia, ya que hay un aumento de la eutrofización de las aguas, es decir, de la carga de nutrientes excesiva que tienen los sistemas lagunarios, la zona costera y los mares. Entonces, también tenemos otro problema en el océano, que es la acidificación, el calentamiento y la contaminación por plásticos, que todo eso hacen que se deteriore su salud. Además, existe, como ya habíamos comentado, pues la pesca excesiva o la pesca ilegal, que ha provocado el agotamiento de más de un tercio de la población de peces en el mundo. Y bien, aunque sí tenemos declaración de áreas naturales protegidas, aún faltan muchos, pero muchos esfuerzos por hacer para proteger la salud del océano. Bueno, aquí en esta lámina yo lo que quería resaltar pues es la importancia de los océanos. Nosotros sabemos que el océano, más bien decimos, de hecho se considera que es un gran océano, pero pues está dividido en estos océanos que es el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano glacial Ártico, el Índico y el Índico. Ah, y el océano Antártico. Entonces se define como una enorme masa de agua salada que representa un importante ecosistema para el equilibrio ecológico de la Tierra y constituye el 71% de la superficie terrestre porque tiene pues una gran extensión. Ahí pueden ver, son 360.132.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, entonces la importancia de los océanos es que son una de las principales reservas de la biodiversidad en el mundo. Constituyen más del 90% del espacio habitable del planeta y contienen unas 250.000 especies conocidas y están aún muchísimas, muchísimas por conocer, ya que todavía pues, no se han identificado más que 2/3 de las especies marinas en el mundo. Entonces, los océanos y la vida que contienen son fundamentales para el funcionamiento saludable del planeta, ya que suministran la mitad del oxígeno que respiramos. De hecho, algo parecido la presentación. Muy bien. Entonces, suministran la mitad del oxígeno o incluso más del oxígeno que respiramos y absorben anualmente el 26% de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera y que normalmente se producen en tierra. La siguiente, por favor.
Bien, pues aquí está una lámina que representa a los mares. Estos son grandes extensiones de agua salada y por supuesto pues que su tamaño es mucho menor que los océanos. Hay aproximadamente 60 mares y en América, en el continente americano tenemos 14 que son estos. Para el caso de México pues tenemos el Mar Caribe y el Mar de Cortés. De hecho, se considera que el Mar de Cortés pues es el único mar que no se comparte con otra nación. Y bueno, pues todos son muy importantes para el desarrollo de los pueblos. Adelante. Aquí podemos ver en esta diapositiva entonces, pues, los océanos, los arrecifes, que son también bastante importantes, porque en ellos se alberca una gran cantidad de especies que son de importancia ecológica y económica. Los manglares también tienen una gran importancia por su estabilidad, nos protegen contra los huracanes, contra las inundaciones, contra el oleaje y son bastante productivos y son zonas de refugio también de numerosas especies de importancia ecológica e importancia comercial. Y bueno, aquí vemos en la parte inferior una laguna costera. En todos los estados costeros, en los municipios costeros, pues tenemos sistemas lagunarios y estuarinos. La siguiente. Bien, bueno, pues aquí podemos ver una definición o más bien las características de los ecosistemas marinos. Como pueden ver, bueno, ¿cuáles son esas características? En la lámina se puede ver que tienen una zona, que es la zona litoral y la zona oceánica. Y que tienen principalmente pues, dos regiones de luz, que es la región fótica y la región afótica. La región afótica pues, es la que está en el inferior, en la parte más profunda, donde no llega la luz. Por eso se llama afótica. Y la región donde llega la luz pues, es la región fótica. Y es una región pues, bastante productiva, donde se desarrolla, por ejemplo, el fitoplancton, que produce el oxígeno que respiramos. Pues como ustedes pueden ver, los océanos, los mares, las zonas costeras, pues tienen una gran diversidad de vida. Hay corrientes marinas que movilizan y transportan los diversos nutrientes que permiten el desarrollo y la supervivencia de la vida marina. Y entre los factores abióticos de mayor importancia, pues está la temperatura, la salinidad, la presión, la luz solar. Y entre los factores bióticos, pues como podemos ver, pues son desde los organismos productores, que es el fitoplancton, los consumidores primarios, el zooplancton, de ahí pues todo lo que es la cadena trófica. Adelante. Bien, quise poner aquí la cadena trófica porque es muy importante que comprendamos este concepto, ya que existe un equilibrio alimenticio que se llama cadena alimenticia o cadena trófica y que esta es pues la corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación a su nutrición. Y es muy importante porque la energía va de un eslabón a otro, desde el productor que obtiene su energía mediante la fotosíntesis, como es el fitoplancton, hasta el depredador mayor, por ejemplo, en los océanos, como es el tiburón. Entonces, es muy, pero muy importante cuidar las cadenas tróficas, porque al desaparecer o alterar un eslabón, tras él también lo harán los eslabones posteriores, los cuales tienden a caracterizar por llegar a depender de manera directa del mismo, pues se llegarán a quedar sin alimento y sin la energía necesaria para sustentarse y no podrían subsistir. Y esto lo quise enfatizar porque como el océano se está acidificando, eso también conlleva una alteración de los organismos que viven en los mares y en el océano. Por ejemplo, las conchas, ya hay varias investigaciones que arrojan resultados que al estarse acidificando el mar, están alterando sus caparazones, por ejemplo, de las conchas, de las almejas, los ostiones o los camarones. Entonces, esto hace que sean más susceptibles y al ser más susceptibles pueden ser depredados entonces por sus depredadores y esto puede alterar las cadenas tróficas. Y eso trae consecuencias muy graves en la pesquería, por lo tanto, en la economía de las personas. Adelante.
Bueno, aquí podemos ver cuáles son los mares de México. Como les comentaba, el Golfo de California, ahí lo pueden ver ustedes y está declarado como un patrimonio natural de UNESCO y es el único mar de América que no comparte mar con ninguna otra nación. También tenemos al Mar Caribe, el Golfo de México, el Pacífico Transicional Mexicano, el Pacífico Centroamericano, el Pacífico Sur Californiano. Ah, y también aquí tenemos aquí en la parte superior, ahí podemos ver que dice Mar Caribe. Tenemos el arrecife mesoamericano que está a lo largo de América y es el segundo más grande del planeta. Adelante. Bien, ya lo habíamos mencionado, bueno, que los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. Y a nivel mundial se consideran que más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Nos proporcionan pues innumerables recursos como los recursos naturales, los hidrocarburos, la energía, alimentos, minerales. Se estima que el valor del mercado de los recursos marinos y costeros y su industria se estima en 3 billones por año, lo que vendría representando el 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Como ustedes saben, pues el océano también es la principal fuente de proteínas en el mundo porque los peces pues son alimentos de alta calidad nutricional y proteica. Y más de 3 mil millones de personas dependen entonces de los océanos como fuente principal de proteínas. Y así también, más de 200 millones de personas dependen de la pesca marina, ya sea directa o indirectamente. Adelante. Bien, bueno, pues aquí habíamos comentado la importancia de los océanos para distribuir el calor atmosférico. También es muy importante mencionar que desde 1970 ha absorbido el 90% del exceso de calor producido por los gases de efecto de invernadero. Entonces, el océano, pues, es nuestro mejor aliado, porque ¿qué podría pasar si no tuviéramos la función que tienen los océanos? Seguramente el calentamiento atmosférico sería muchísimo más que el que tenemos actualmente. Por eso tenemos que cuidar bastante nuestros océanos, porque son los mejores aliados que nos están ayudando a tener todavía un clima pues bastante agradable. Porque ¿qué pasaría si esa condición se pierde y que el océano nos, que si esa condición se pierde y que el océano nos regrese esa cantidad de calor y esa cantidad de gases de efecto de invernadero? Algunos científicos dicen que ya estaríamos ardiendo como langostas cocinadas. Entonces, es bien importante que entendamos que la salud de los océanos es imprescindible para nuestra supervivencia. Bueno, muy bien, la siguiente. Aquí se menciona la importancia de los manglares y los arrecifes. Seguramente ustedes en sus localidades tienen manglares y han podido apreciar pues que presentan una rica biodiversidad y que son hábitats de cría de peces y crustáceos de importancia ecológica y comercial. Se dice que los arrecifes de coral son el hábitat del 25% de las especies marinas. Entonces, la importancia que tienen pues es bastante grande. Los manglares, por su parte, también son zonas de anidamiento de gran cantidad de aves y refugio de reptiles y anfibios. Entonces, pues son importantes pulmones del planeta. Los manglares y los corales también actúan como una forma de defensa costera natural contra marejadas, tsunamis, el aumento del nivel del mar y la erosión. Entonces, pues tenemos que cuidar también a estos importantes ecosistemas marinos. También hay una situación muy grave con los arrecifes de coral debido al calentamiento global. Y se estima que si seguimos con este ritmo tan acelerado de emisiones de gases de efecto de invernadero y del calentamiento del océano, podamos perder más de la mitad de nuestros
arrecifes, y eso sería muy grave por las grandes pues consecuencias catastróficas tanto en la economía como en la salud de los ecosistemas y por la y también por el bienestar de las personas y de las ciudades. Adelante. Aquí en esta gráfica o en esta diapositiva se puede mostrar cuáles son los rendimientos económicos de los arrecifes de coral. Ahí está el triángulo de coral de Indonesia, Filipinas y Malasia, que son de los más grandes arrecifes a nivel mundial. ¿Y cuáles son sus rendimientos económicos cuando se tiene un escenario pues, saludable a cuando se tiene un escenario degradado? Entonces, ustedes pueden apreciar pues, que siempre que tengamos arrecifes siempre saludables, van a ser más beneficiosos económicamente que un arrecife degradado. Por eso es muy importante también, además de su importancia ecológica, por la importancia económica que proveen. Adelante. Bien, bueno, sé que son de varios países. Aquí puse una lámina que representa la biodiversidad de los océanos, lo que se ha investigado en México. Aproximadamente en el Golfo de California y el Golfo de México cuentan con más de 11.000 especies de invertebrados, 2.500 especies de peces, y en total se han determinado que son 14.270 taxones, lo que representa el 9.9% de la riqueza total de las especies marinas reconocidas a nivel mundial. Pero aún faltan muchísimas, muchísimas por estudiar. Adelante. Aquí en esta lámina pueden ver entonces la variedad de vida, la biodiversidad en cuanto a la fauna marina. Tenemos desde los invertebrados, como los moluscos, los cefalópodos, invertebrados como los equinodermos, los que son las estrellas, erizos y fibras del mar, los cnidarios, que son las medusas, los artrópodos, pues en este grupo están todo lo que son camarones, langostas, cangrejos, etcétera. Tenemos también a los reptiles marinos como a las tortugas, o la iguana marina o el cocodrilo marino, a las aves marinas como la gaviota, los pelícanos, albatros, pingüinos y peces marinos, pues tenemos una gran diversidad también de peces marinos, desde tiburones, mantarrayas, pargos, caballitos de mar, anguilas y por supuesto pues los mamíferos de los ecosistemas marinos, las famosas ballenas, delfines, orcas, la vaquita marina, que también se encuentra en peligro de extinción aquí en México. Y bueno, esa es la diversidad que existe. La siguiente, por favor. También tenemos la flora marina, ya habíamos comentado de los manglares, y también tenemos una gran diversidad de algas, algas verdes, rojas, pardas, también praderas de pastos marinos, los manglares. Tenemos 4 o 5 especies de manglares en México y por supuesto también se encuentra a la gran diversidad de fitoplancton, de esos organismos microscópicos fitoplanctónicos. La siguiente. Bien, dentro de la importancia de los océanos también es importante mencionar actividades como lo que es el transporte, la producción de gas o petróleo. Se estima que el 90% del tonelaje de comercio internacional mundial se transporta por barcos. Ahí está la importancia también de los océanos en el transporte marítimo. Se estima también que hay 6.000 instalaciones de petróleo y de gas operando en todo el mundo que proporcionan cerca del 30% del suministro de energía mundial. Así que el valor que tiene el océano pues, es bastante grande. Además, para la cuestión del turismo, el 25% del total de la exportación en el Pacífico y el 35% en las islas del Caribe. Así que pues también estas actividades hacen que se eleve aún más la importancia económica del océano. Adelante. Bueno, la pesca es otra de las actividades que son de gran vitalidad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, ¿cómo se define o qué es la pesquería? Bueno, es un conjunto de sistemas de producción
como actividad económica y que comprenden desde la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines. Entonces, pues aquí en México, ¿cómo se realiza la pesca? Pues a través de la flota de altura o la flota de ribereña. Entonces ahí pueden ver las embarcaciones, hay embarcaciones atuneras, embarcaciones camaroneras, pequeñas embarcaciones o pangas, aquí le llaman en Sinaloa pangas, y pues también es bastante importante, aquí en México las principales pesquerías son la de camarón, atún, pulpo, mojarra, anchoveta, macarela, jaiba, guachinango y langosta. Siguiente, por favor. ¿Qué marca el anuario estadístico de pesca y acuacultura de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca? Pues actualmente, bueno, en 2020 se reportó una producción de 2 millones de toneladas de pescados y mariscos y se llegó a tener el lugar número 17 en producción mundial. Aproximadamente el RNPA significa Registro Nacional Pesquero y Acuícola. Aquí pues todas las embarcaciones tienen ese registro y aproximadamente pues hay 76.306 embarcaciones. Sin embargo, pues el gobierno tiene un programa de retiro de embarcaciones pesqueras y ha disminuido este número y también se hace para salvaguardar las pesquerías. Y bueno, embarcaciones menores. Tenemos una gran cantidad, 74.281 embarcaciones menores ribereñas. Y en el mapa pueden ver que pues la gran parte de la pesquería es en el Pacífico Norte con el 70% de la producción y aguas interiores es la parte cafecita más que está sin tanto color, apenas produce el 3% de la producción pesquera. Adelante. La acuacultura es otra de las actividades de mayor importancia que está en aumento porque ya la producción por acuacultura está superando la producción pesquera y es una actividad que de acuerdo a la FAO va en un importante crecimiento. Sin embargo, es muy importante que este crecimiento de la acuacultura sea ordenado, sobre todo sea bien planeado, ordenado y sostenible. Porque, por ejemplo, para el caso del camarón, aquí en la región donde yo vivo, que es en Sinaloa, el crecimiento de la acuacultura del camarón creció de forma bastante desordenada. Ya en los últimos años, muchas granjas acuícolas están regularizándose en materia de impacto ambiental. Sin embargo, es muy importante que las autoridades tengan especial cuidado en el ordenamiento de la maricultura, porque México, al igual que otros países de Centroamérica y Sudamérica, tienen un gran potencial marícola, un gran potencial, o sea, de acuacultura para realizarse en el mar. Y si no se realiza en forma ordenada, puede aumentar el impacto ambiental en los mares. Entonces, es muy importante que la acuacultura, en la maricultura, que es la que ya viene en auge este crecimiento, por ejemplo, recientemente el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo reportó que lograron reproducir almero, y es una especie muy cotizada y seguramente muchos acuacultores que están sembrando ahorita camarón, que está muy bajo precio debido a las exportaciones de otros países. Posiblemente muchos acuacultores de camarón quieran producir ahora otras especies marícolas para diversificar la acuacultura, pero ese crecimiento debe ser totalmente ordenado porque si no, se puede crear también un caos. Además, uno de los retos de la acuacultura es ya no depender de la harina de pescado. Los alimentos balanceados con los que se alimenta el camarón y muchos peces de acuacultura dependen todavía de la harina de pescado que proviene de las pesquerías. Y las pesquerías, recuerden, que están sobreexplotadas. Entonces, el reto de la investigación científica en nutrición acuícola es que se puedan elaborar alimentos alternos a la harina de pescado. Adelante.
Para esto, pues existen regulaciones pesqueras y acuícolas. Tenemos, seguramente en todos los países, existen leyes de pesca y acuacultura, así como instrumentos de política pesquera, programas de ordenamiento pesquero y acuícola, planes de manejo y concesiones y permisos en pesca y en acuacultura, así como normas oficiales mexicanas, vedas y sistemas de monitoreo satelital de embarcaciones. Adelante. Bueno, aquí esta es una gráfica que muestra los proyectos que están enfocados en ordenamiento pesquero y las colaboraciones que existen en gobierno federal para la conservación y la protección de los mares. La siguiente. Bueno, ahí está un programa de monitoreo satelital que es muy importante, seguramente en varios países se realiza. Y esto es crucial porque para prevenir la pesca ilegal, entonces las embarcaciones tienen un GPS que cuando se salen de su límite de pesca, se activa una alarma, entonces se puede así monitorear la pesca que están realizando las embarcaciones. Adelante. Bueno, vamos a entrar con las amenazas del océano. Se considera que hay cinco principales amenazas. Una que es el cambio climático, la contaminación por plásticos, basura y vertidos químicos, la destrucción del hábitat e introducción de especies invasoras, la sobreexplotación y la gobernanza débil. Adelante. Bueno, como habíamos comentado en láminas anteriores, la acidez oceánica ha aumentado un 30%. Un 30% desde el inicio de la revolución industrial. ¿Y qué está pasando? Bueno, para empezar, esta acidez se debe a que el gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el CO2 está entrando con las moléculas de agua y se está formando el ácido carbónico. Entonces, al formarse un ácido carbónico, eso implica una mayor acidez, porque hay una liberación de iones hidrógenos. Entonces, esto hace que la acidez del agua baje, o sea, sea más ácida. Y esto, como habíamos comentado, pues es muy perjudicial para las cadenas tróficas, ya que los organismos que sufren alteraciones por la acidez en sus conchas o en sus caparazones son más susceptibles a ser depredados. Entonces, es muy importante tener medidas de mitigación para combatir la acidez oceánica y también el aumento de temperatura de los océanos. La siguiente. En cuanto a lo del calentamiento global, aquí, bueno, en el mapa este de México, ahí se borró la parte más del sur de nuestro país. Pero se estima, de acuerdo a los investigadores, que dentro de 20, 30 años, la zona costera de Tabasco estará inundada. Entonces, si esto es debido por los efectos del cambio climático, aparte que en la zona de Tabasco está el nivel medio del mar por el calentamiento, pues es el estado de Tabasco, pues un estado más de los más propensos junto con Campeche, a tener estos efectos adversos del cambio climático. Y entonces también podemos ver en la gráfica que los océanos cada vez están más ácidos. Por ejemplo, ustedes pueden ver que de 1880 aproximadamente a 1960, 1970, todavía los niveles de temperatura subían y bajaban. Pero a partir de 1940, 1960, empieza a aumentar este calor. Entonces, y esto ya lo investigado, ya ha sido bastante investigado por los científicos, por los investigadores en las ciencias climáticas, que esto se debe al calentamiento que producen los gases de efecto de invernadero producto de la quema de combustibles fósiles. Entonces, pues eso lo va a explicar con más claridad el doctor Juan Rojas.
Y bueno, aquí nomás lo que quería comentar es que el mar, al estar más caliente, pues estamos más propensos a huracanes, a eventos ciclónicos más poderosos, más fuertes, incluso que son que muchas veces, a veces ya no se, incluso se predicen a tiempo, como el que pasó en Acapulco. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tomar acciones rápidas y contundentes para aminorar los efectos adversos del calentamiento y del cambio climático. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos que más dañan la salud de los océanos es la contaminación por plásticos, por basura y vertidos químicos. Como pueden ver en el mapa, se encuentran cinco islas de plásticos en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, Atlántico Sur, Océano Índico y Pacífico Norte. Entonces, esto es muy preocupante porque estos plásticos se encuentran en todas partes, de tal manera que estos plásticos que se producen en tierra, por ejemplo, como el PET y otros plásticos, llegan finalmente, cuando no se hace un manejo adecuado de residuos sólidos, llegan finalmente al mar y ahí son degradados por la acción del sol y por la salinidad y se convierten en microplásticos y luego en nanoplásticos. Y eso es bastante adverso, porque se estima que aproximadamente han muerto 100.000 especies marinas. Entonces, es bastante importante que podamos dar una solución para ya no vertir plásticos al océano. Ahí pueden ver, por ejemplo, una imagen también donde está una embarcación y un investigador ante una de estas islas de plásticos. Entonces, y saben que lo más triste es que estos países de rentas altas son los responsables del 64% de toda la basura que acaba en nuestros mares, y ellos son Italia, Reino Unido, España y Grecia. Entonces, pues imagínense, el 80% de esta contaminación que llega al océano, pues es de fuentes terrestres. Adelante. Aquí pueden ver una lámina donde viene, donde se indica cuáles son los impactos de los microplásticos y los macroplásticos en la biota. En términos generales, lo que podemos describir es que los plásticos, pues, llegan a la fauna, tanto a la fauna marina como a las aves marinas, y estos animales, pues, consumen estos plásticos confundiéndolos con alimento, causando pues grandes daños en sus estómagos, en su salud. Y por ejemplo, ahí se puede ver una imagen de un ave que está llevando alimento, pensando ella que es alimento cuando es plástico y se lo da a sus polluelos. Entonces, hay pues mortandad, ahí incluso pueden ver la afectación, por ejemplo, de peces, 89 especies de 92. El 7%, de 7 especies que hay, el 100% de estas especies de tortugas son gravemente afectadas. Por ejemplo, la tortuga confunde las bolsas que son de un solo uso con medusas y al ingerirlas, pues obviamente después viene la muerte de los organismos. Adelante. En estas gráficas podemos ver cuáles son los países que más contaminan en los océanos. China, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Sri Lanka, Egipto, Tailandia, Malasia, Nigeria, Bangladesh, Brasil y Estados Unidos son los principales productores de plástico. Adelante. Otro de las adversidades o de las amenazas de la biodiversidad marina, pues es precisamente la introducción de especies exóticas, causando pérdida y fragmentación o cambio de hábitat por la sobreexplotación, la contaminación. Y bueno, ahí podemos ver entonces que 6 especies de tortugas marinas
sufren saqueo de huevos y alteración del hábitat por depredación. No se diga de los también de los tiburones. El 17% de las especies de tiburones y el 30 y el 13% de los meros por sobrepesca. En cuanto a los mamíferos, el 25% de ellos por captura directa, contaminación acústica, redes o aparejos de pesca, golpes con embarcaciones, contaminación por agua, por aguas negras. En cuanto a las aves, el 27% de las aves marinas se enredan en los palangres y redes de arrastre o sufren amenaza con los vertidos de petróleo por especies foráneas e invasoras. El desarrollo urbanístico, por supuesto, de la costa y la contaminación. Actualmente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que existen, sí, 3.000 especies marinas que se encuentran seriamente amenazadas. Adelante. Adelante. Aquí quise poner en esta lámina sobre la introducción de especies invasoras, no nada más en cuanto al mar, sino también en los ecosistemas terrestres. Y bueno, yo les invitaría a que consulten la página de Conavio y que puedan ver la lista de especies invasoras que tenemos en México o incluso en los otros países invitados. Con las autoridades de medio ambiente y ecología deben de tener estos listados y es muy importante porque muchas veces los ciudadanos, cuando tenemos, por ejemplo, tenemos una pecera con un pez que proviene o que proviene de otro país y cuando ya no queremos cuidar ese organismo, ese pez, ese animalito, no lo queremos sacrificar, lo que hacemos es que lo volvemos a, por ejemplo, si es de origen marino, pues lo dejamos en el mar, o si es de agua dulce, lo dejamos en un arroyo, y eso es gravísimo. Es preferible siempre sacrificar el animal que liberarlo en el medio natural, porque luego se convierte en una especie invasora. Aquí en México, como seguramente en muchos países de Centroamérica y Sudamérica, se introdujo la tilapia. La tilapia ya es una especie vaya introducida de África y que se promovió su desarrollo en México para la producción de alimentos de alta calidad proteica. Los programas de la antigua Secretaría de Pesca en México, pues fueron los que fomentaron estos programas. Pero la tilapia, ¿qué pasó con la tilapia? Bueno, por sus hábitos, la tilapia produjo el desplazamiento de especies nativas de peces, entre ellas el charal blanco, el pescado blanco, fueron seriamente afectados. Y ahorita la tilapia pues ya está por doquier, incluso está hasta en los sistemas estuarinos de agua salada. Entonces, es muy importante que cuidemos que nuestros ecosistemas no tengan especies invasoras. Adelante. Adelante. Bueno, en esta lámina quise resaltar la importancia porque aquí estamos varios países inmersos en esta problemática del pez león. El pez león, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un pez bastante, pues ahora sí que bonito, hermoso, es el pez león y es la mayor invasión marina de la historia. Es un escorpiónido y es uno de los peces pues, más venenosos, aunque al hombre, al humano, no le causa la muerte, vaya. Entonces, este pez viene del Indo-Pacífico y llegó, se cree que llegó a la Florida en Estados Unidos y ahí fue liberado. Entonces, silenciosamente, pues ya ha llegado a las costas del Atlántico Occidental y del Mar Caribe, como pueden ver en esa lámina. Y este pez león, pues tiene varias estrategias biológicas que lo hacen un invasor de estos ecosistemas marinos, ya que una sola hembra puede llegar a producir hasta 2 millones de huevos. Aparte, cuando sueltan sus huevos, están envueltos en una membrana o en un mucus gelatinoso adhesivo que les permite flotar y pues viajar grandes distancias y propagarse.
Además, es una especie bastante voraz. Como pueden ver en las fotografías, puede extender su hocico, incluso su estómago puede, la literatura nos dice que puede expandir su estómago hasta 30 veces. Así que consume grandes y cantidades y tamaños de presas, digo, de depreda a varios organismos. Y bueno, en su dieta, pues también es amplia. Se estima que hasta 41 especies, en su mayoría de importancia ecológica y biológica, se han encontrado en sus estómagos. Y es hoy por hoy una de las amenazas de estas costas del Atlántico Occidental y del Mar Caribe. Adelante. Otra de las amenazas es la sobreexplotación o pesca ilegal. El 60% de las reservas de peces están sobreexplotadas y el 30% se pesca de manera insostenible. Esta es una estadística de Oceánica. Y bueno, la pesca ilegal pues se realiza en buques, ya sean nacionales o extranjeros, en aguas de jurisdicción de un estado. Aquí en México y en muchos países de Sudamérica y en África, seguramente han escuchado la pesca ilegal de embarcaciones chinas, incluso hasta de España. Entonces, pues es muy importante que también los gobiernos tomen medidas para defender el derecho internacional de las aguas y proteger nuestras pesquerías. Adelante. En esta lámina, se muestra la degradación de los ecosistemas por las redes de arrastre. Aquí se practica bastante en México la red de arrastre, por ejemplo, para la captura de camarón, y son pues sistemas bastante dañinos porque arrastran el fondo y toda la vida marina que existe ahí durante su recorrido en el arrastre, pues dañan grandes ecosistemas marinos, entonces pues son muy dañinos para los fondos marinos. Adelante. De acuerdo a Oceana México, en México existen el 43% de las especies pesqueras están en riesgo, porque ellos argumentan, de acuerdo a una investigación que hacen falta mayores políticas de restauración. Entonces, pues también los invito a que los lean, porque ellos están detrás de los programas de las autoridades. Y a través de sus investigaciones nos permiten también pues ver datos interesantes sobre cómo se realiza la pesca. Adelante. Una de las también amenazas que existen en los océanos es la gobernanza débil. Hasta hace algunos años, los casi 2/3 de las aguas oceánicas estaban desprotegidas. Pero en este año, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha hecho esfuerzos para proteger esa gran cantidad del océano para proteger la biodiversidad. Entonces, tenemos que ser más contundentes con acciones para proteger toda la biodiversidad marina y oceánica por la importancia que tienen. Adelante. En este gráfico no quise pasar por alto cómo nos encontramos. Ahí podemos ver cómo nos encontramos en el ODS 14. No sé si alcancen a leerlo, pero ahí en la parte izquierda dice la vida bajo el agua, el ODS 14. Aquí los invito a que puedan consultar estos dashboards que están disponibles en internet y que ustedes pueden ver cómo se encuentra cada país o a nivel mundial cada uno de los ODS. Por ejemplo, esta lámina representa el ODS 14 y en América podemos ver, y pues en varios, en casi todo el planeta, todas las naciones, cómo estamos en avance del cumplimiento de la Agenda 2030 en el ODS 14. Existen bastantes rezagos, México y muchos otros países de Centroamérica y de Sudamérica, tenemos un gran rezago para lograr que se cumpla el ODS 14. Entonces, hay que multiplicar los esfuerzos para que esos colores que están ahorita en naranja y en rojo puedan convertirse al menos en amarillo y en verde,
que quiere decir que vamos en cumplimiento de los indicadores. Adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer ya? Lo que tenemos que hacer es accionar, accionar y accionar. Estamos en la década de la acción, estamos en la década de las ciencias oceánicas y nada más nos quedan 6 años para cumplir la Agenda 2030. Entonces, pues es importante las colaboraciones para poder contribuir al cuidado de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y marinos. Adelante. Entonces, bueno, aquí nada más enfatiza el ODS 14 y su importancia para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030. Adelante. No sé si ya en algunas presentaciones les dieron a conocer las 170 acciones diarias que pueden hacer los ciudadanos. Es un manual de... está muy práctico, se los recomiendo. Y ahí vienen algunas recomendaciones que podemos hacer para cuidar los océanos. Ahí se trabaja regularmente como voluntario en grupos comunitarios para retirar la basura de las playas cercanas, no comprar pollas u otros artículos hechos de coral, caparazones de tortuga u otros seres vivos, come alimentos sostenibles, apoya a las organizaciones que protejan los océanos, usa menos plásticos que suelen terminar en los océanos causando la muerte de animales marinos. Respeta la legislación relativa a la sobrepesca. Infórmate sobre las actividades oceánicas viendo películas y documentarios educativos. Evita comprar peces salvajes capturados en el mar para tu acuario. Limita tu huella de carbono para así reducir el calentamiento del planeta que afecta la vida submarina. Practica actividades recreativas responsables como paseos en barco, pesca, buceo y, no entendí bien, piragüismo. Adelante. Bueno, aquí ya estamos ya en la parte final. Vamos a ver así muy brevemente algunas acciones que podemos hacer para cumplir cada una de las metas del ODS 14. Por ejemplo, para prevenir la contaminación marina, ¿qué podemos hacer? Bueno, trabajar en ordenamientos de la zona terrestre, una gestión integral de residuos, fortalecer la educación para el desarrollo sostenible, que las ingenierías, desde chiquitos, desde que sean niños, que los niños y jóvenes tengan muy buenas bases matemáticas para tener investigadores, para tener innovadores, y la economía circular. La siguiente. Bueno, aquí en México les queríamos comentar de este proyecto que se llama Hola México, súbete al barco, donde se está haciendo economía circular, la siguiente, de las redes de desuso que se abandonan en el mar. Entonces, aquí está este grupo de la CANAIMPESA, que es la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, junto con Hola México y otras dos empresas productoras de plástico o recicladoras de plástico, están colectando todas estas redes fantasmas que son boyas, cuerdas, cabos, las están colectando, que están abandonadas en el mar, las están colectando para transformarlas en plásticos de otro uso. Adelante. Adelante. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunos de los productos. Una anterior. Ahí podemos ver que todas estas redes entonces se transforman en productos como patinetas, como bolsas, lentes de sol. Y así, además, esta organización se certifica, tiene bastantes beneficios porque reduce los residuos del mar, hace sus manifiestos, hay beneficios económicos porque también le pagan a cada pescador que por cada kilo le dan pues una cuota o un pago por colectar el plástico abandonado de las redes y boyas. Son una empresa pues con responsabilidad social, es pionera en México y pues se fortalece la industria pesquera. Adelante.
También es muy importante llevar a cabo con la economía circular, por ejemplo, de los residuos del pescado. Se pueden aprovechar las vísceras, la cabeza, las aletas, y la piel y las escamas para fabricar cremas, fertilizantes, alimentos. La piel se puede utilizar para, pues, fabricar pescados, cartera, perdón, zapatos, carteras, cinturones, o las escamas se utilizan para producir colágeno para cremas rejuvenecedoras o medicinales, o también las escamas se utilizan para producir joyería como la que se ve ahí. Adelante. Hacia adelante. Gracias. Aquí otra de las metas, adoptar medidas para restaurar los ecosistemas y la productividad de los océanos. Aquí se pueden, estas medidas pueden ser proteger las barreras naturales como los arrecifes coralinos o manglares, pueden ser una forma efectiva para reducir el daño de las tormentas, impulsar la red de zonas marinas protegidas, incluyendo reservas sin explorar, etcétera. O sea, soluciones basadas en naturaleza. Adelante. En esta gráfica, en esta diapositiva, podemos ver las áreas que están en azul en la parte marina, son áreas naturales protegidas marinas u oceánicas, y las que están en rojo son reservas de la biodiversidad de UNESCO, patrimonio de UNESCO. Estas áreas verdes también son las que tenemos actualmente en México. Adelante. Faltan muchos esfuerzos aún por tener una mayor superficie de áreas naturales protegidas. Sin embargo, aquí lo importante, pues, no es tanto tener, sino más bien acciones contundentes para proteger estos ecosistemas. En referencia al pez león que comentábamos, que es una especie invasora, bueno, ¿cuál sería la alternativa de solución? Es comercializarlo, o sea, hallarle un uso, una utilidad a la carne del pez león. Entonces, se han establecido talleres, charlas para cocinar el pez león como un platillo exótico para una especie exótica, ¿no? Es una nueva opción culinaria y que pueda brindar la confianza a la población para consumirlo. Por eso es muy importante difundirlo con muestras gastronómicas o incluso con torneos de pesca. Entonces, sería una manera de cómo poder reducir la población de esta especie invasora. Ahora, para minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, ¿qué es necesario realizar? Bueno, proponemos lo siguiente: que se protejan los ecosistemas de manglar, los arrecifes, frenar el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono y limitar al ritmo de la acidificación de los océanos. Tenemos que transitar a energías limpias. Tenemos que ser también innovadores en proyectos que den solución a la captación de dióxido de carbono. Y es donde hablábamos ahí de la importancia que tienen las ingenierías, la ciencia y la tecnología para desarrollar proyectos innovadores de captación de dióxido de carbono. Pero ¿qué podemos hacer todas las personas? Todas las personas podemos también dar solución, porque no todos somos ingenieros o no todos tenemos esas capacidades de una ingeniería o de acceso a entrar a una ingeniería. Pero ¿qué podemos hacer todos? Podemos hacer, contribuir con soluciones basadas en la naturaleza, como a través de la reproducción y siembra de árboles nativos, porque los árboles cumplen la función de absorber dióxido de carbono y aparte regulan la temperatura, y con eso podemos contribuir los ciudadanos a bajar el calor y a reducir podemos reducir también los gases de efecto de invernadero porque los árboles ayudan a absorberlo. Bien, la siguiente. Aquí se muestra cuáles son las especies certificadas que tenemos en México. Aquí están mencionadas o enumeradas 33 especies. Creo que ya aumentó la lista a unas 3 o 4 especies más. Entonces vamos avanzando como país, pero aún hay muchos retos que cumplir. Adelante.
Hay un esquema para la cuestión de la pesca sostenible que se llaman proyectos de mejora pesquera. Y estas son iniciativas para mejorar la operación de una pesquería. Y estas son previas a una certificación pesquera como lo que es la MSC, que es la Marine Stewardship Council. Primero, las cooperativas entran a un proyecto de mejora pesquera que se preparan para tener mejores prácticas de pesca, para cuidar el stock y el ecosistema, y posteriormente pueden entrar a un sistema de certificación. Adelante. Adelante. Aquí está una página que se llama Fishery Progress. Ustedes la pueden consultar y pueden ver para cada una de las especies si tiene un proyecto de mejora pesquera, quién lo realizó, cómo se realizó, en qué estatus se encuentra. También los invito a que conozcan pues estas plataformas que son muy importantes para conocer cómo se encuentra la pesquería que es de interés. Adelante. Como les decía, una forma de cuidar las pesquerías y que seamos de consumidores responsables es un llamado a que consumamos productos que estén certificados. Este es un estándar que se llama el MSC, que les comentaba, que es el Marine Stewardship Council, y es un certificado que nos informa de qué manera fueron capturados los peces, si fueron capturados, si cuentan con una concesión de acuacultura, con una concesión pesquera o un permiso de pesca. Quién lo pescó, pescó. Es decir, es desde des, permite darnos cuenta qué proceso están llevando esa pesquera. Productos certificados y además de que este certificado pues garantiza el bienestar de los ecosistemas y de la especie de la zona generando el mínimo impacto ambiental. Pues eso es lo que esperamos nosotros de estas certificaciones pesqueras. Adelante. También pues es muy importante conocer la trazabilidad de los productos desde el registro en el mar con una bitácora, ya sea electrónica o de una observación virtual, saber qué prácticas de manejo están llevando, si están llevando buenas prácticas de manejo, cómo se hace el desembarque en el puerto, con su registro, con su etiqueta, la planta de procesamiento, cómo se realizó, la comercialización, cómo se hizo en los restaurantes y hoteles, hasta que llega al consumidor que es responsable. Entonces, la trazabilidad del pescado nos permite cuáles son los procedimientos que se llevaron a cabo del recorrido desde que se captura hasta que llega al consumidor. Entonces, pues nosotros tenemos la capacidad, tenemos la solución también en nuestras manos al ser consumidores responsables. Y esos son los compro consumen pescados y mariscos de procedencia legal. Antes de comprar, solicita al comercio o restaurante cuál es el origen del pescado, o sea, la trazabilidad. Si tienes la decisión del consumo que realizas, hazlo de forma responsable. A medida que tú exijas la trazabilidad, haremos el cambio a la pesca sostenible. Los barcos extranjeros deben respetar las normas que regulan la pesca. Adelante. Adelante. Bueno, aquí son otras, aquí ya nos quedamos con las metas, ya estamos por terminar. En la meta 14.5 nos dice que de aquí al 2020, obviamente ya pasó ese año, pero se sigue trabajando, se va a seguir trabajando hasta el 2030 y es conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas. Adelante. Nosotros aquí en México tenemos el 22% de los mares, ya son áreas naturales protegidas, ya rebasamos la meta de Aichi, porque ya cumplimos con mucho más de ese 10%. Sin embargo, faltan muchísimos retos por hacer. Adelante.
Aquí nada más quería mostrar hacia dónde vamos con las metas, que el 22% de nuestros mares ya son áreas naturales protegidas y también que tenemos zonas de refugio pesquero, que estamos cada vez, los gobiernos, pues más bien las Secretarías del Medio Ambiente, la CONAPESCA, pues están trabajando para tener esta conservación de los ecosistemas, las pesquerías. Sin embargo, pues hacen falta mayores recursos presupuestales, porque, bueno, este sexenio fue muy austero, y hacen falta también acciones de inspección y vigilancia que son bastante importantes porque, pues, hubo un déficit en estas visitas de inspección y vigilancia hacia la pesca ilegal. Entonces, tenemos que tener mayor compromiso en recursos presupuestales para accionar en acciones también de inspección y vigilancia. Adelante. Aquí les quise compartir el Global Fishing Watching, que es un sistema donde podemos ver cómo se monitorea la pesca a nivel mundial. Adelante. Adelante. Bien, aquí en estas siguientes diapositivas, lo único que queremos resaltar es la importancia que tienen los plásticos en la contaminación de los mares. Adelante. Adelante. Estamos manejando un programa de cero residuos porque es una de las principales. Actualmente en México se desechan 8 millones de residuos plásticos al año. Sí, la siguiente. Y ante esta problemática, entonces queremos, por ejemplo, es parte de la tarea que se va a dejar, los plásticos y el cambio oceánico y el cambio climático. ¿Tiene que ver los plásticos con el cambio climático? Bueno, los plásticos en la producción en gases de efecto de invernadero. Además, los plásticos, una vez que se reciclan y se vuelven a reciclar y se vuelven a reciclar, pierden su calidad y al final se generan desechos que contaminan al medio ambiente. Adelante. Adelante. Ya habíamos hablado de la ruta de los microplásticos en las cadenas tróficas y todos los daños que causan. Adelante. Si nos podemos pasar ya. Ah, muy bien. Esta pregunta se le hace siempre a los alumnos o a las personas cuando se hacen la encuesta de qué debemos hacer para cuidar los océanos. Y lo que primero que nos dicen es la limpieza de playas, la aplicación rigurosa de leyes, educación en la población, que seamos consumidores responsables, exigir que las empresas sean socialmente responsables, la responsabilidad extendida del productor, los modelos de economía circular y las soluciones basadas en naturaleza. Esas son las respuestas que nos dan. La siguiente. Aquí hay una pregunta que quisiera hacerles si las limpiezas de playas son realmente efectivas, porque muchos las practicamos. Bueno, en lo personal, Indesu trata de no promovemos limpieza de playas, pero sí promovemos el programa de educación para el desarrollo sostenible, porque bueno, en las limpiezas de playas, claro que tienen sus ventajas porque invitan a la concientización ambiental de los ciudadanos. Sin embargo, ante una sociedad que sigue consumiendo indiscriminadamente plásticos, por ejemplo, de un solo uso, pues se vuelven a generar
grandes cantidades de basura por plástico en las playas. Entonces, ¿qué pasa? Limpiamos una playa y a la semana siguiente está la misma cantidad de basura. Entonces, nosotros creemos que que no se soluciona limpiando playas al problema de contaminación por basura plástica, sino que debe ser a través de la educación y a través de leyes, la aplicación de leyes para sancionar a los que estén contaminando. Siguiente. Entonces, a través de nuestro programa de educación es lograr una verdadera concientización para lograr cambios de hábitos de consumo, que seamos unos ecociudadanos, unos consumidores responsables. La aplicación rigurosa de leyes y sanciones y realizar la economía circular y soluciones basadas en naturaleza. La siguiente. Ser un consumidor responsable, porque el mejor residuo es el que no se genera. Si nosotros comprendemos esto bastante, entonces, ¿a quién los invitamos? Uno, a no comprar agua y refresco embotellado de PET. Lleves tu bidón con agua, tu vaso o tu taza o tu bote, incluso hay unos ya de aluminio. Si vas a consumir refresco, que sea con botella de vidrio, que sí es 100% reciclable. Si vas a hacer compras en el supermercado, tu bolsa de tela, no lleves tu bolsa de plástico. O sea, hay que eliminar el plástico de un solo uso, lo más que podamos. Consumidores responsables, pero verdaderos. Los gobiernos todavía siguen haciendo plástico. En las universidades pasa lo mismo. Siguen con sus botellas de plástico. ¿Qué debemos de hacer? Hay que instalar bebederos de agua en el gobierno, en la gobierno y en las escuelas, ofrecer un servicio de tazas y vasos de cerámica. Estamos haciendo actualmente una campaña de invitación para eliminar las bolsas plásticas que envuelven los platos y vasos plásticos. Así se hace. Vas a una taquería, te ponen tu platito con el plástico, el desechable, pides el agua y te la dan en una botella. Entonces, ¿qué estamos invitando a los negocios? Por ejemplo, las biodegradables. Entonces, el lavado de plástico y cubiertos. La siguiente, que las empresas, las compañías refresqueras que cambien el PET y que se tornen a la botella de vidrio, usar o en su caso usar botellas de plástica solamente que sea retornable, pero no desechable, que eliminen la botella de PET virgen o reciclada, porque finalmente, aunque se siga reciclando, se le sigue adicionando resina virgen y aditivos. Y no es cierto que se degradan, porque tienen que hacerse, se tienen que dar ciertas condiciones. Por eso es bien importante educar a la población en que ya no consuman bebidas en PET, que cambiar hábitos de consumo. La siguiente, por favor. Ah, muy bien. Aquí en esta gráfica es sobre la resiliencia costera, la capacidad de las comunidades para recuperarse de eventos peligrosos, la adaptación de mejora a esta capacidad. Aquí básicamente lo que queremos enfatizar es que la población sea capacitada por las universidades y por los gobiernos para implementar programas integrales de gestión de residuos que incluye acciones y estrategias para reducir, almacenar, recolectar y transportar y la educación clave para cambiar hábitos de consumo. La siguiente. Y también, como les comentaba, soluciones basadas en naturaleza. Podemos contribuir a la salud de los océanos también produciendo árboles. Ahí podemos ver algunas charolas forestales que estamos sembrando, que estamos sembrando semillas para reproducir arbolitos.
Entonces, nada más nos queda más que accionar, accionar, porque nos quedan 6 años para cumplir la Agenda 2030. La siguiente. Pues muchísimas gracias. Y bueno, la siguiente. Me comentó Iván que se deja una tarea. No sé, Iván. Ah, yo creo que ya no salió la última diapositiva. Y que era que realizaran una propuesta para contribuir a la salud de los océanos o de su mar, o del mar, si es que comparten un mar, o si es, son de alguna localidad que no tiene mar, ¿cómo podrían dar una propuesta de solución para cuidar a los mares? Ya, dame un segundo porque fue que a mí se me fue la presentación. Ya. Un segundo. Sí, no hay problema. Si Okay, gustas. okay. Sí, ahí está. Listo. La tarea sería realizar una propuesta integral para recuperar la salud de los océanos en tu localidad. Si no tienen mar, y que viven en una ciudad o en una localidad que no tiene mar, pues ¿cómo podrían ustedes contribuir a cuidar la salud de los océanos? Esa sería la tarea. Excelente, Y pues, excelente. sí, Muchas no sé si las gracias. preguntas sean ahorita o sean al final. No, vamos a hacerlo ahorita para que tú te puedas quedarte ya libre. Ok, vamos a ver si ahí, de verdad que muchas gracias, Lorena. Excelente la presentación. Navegaste por el ODS y por lo más importante, cómo podemos desde la educación proyectar acciones que podemos reflejar desde cada uno de esos ámbitos educativos donde están los participantes del diplomado. Vamos a ver si hay algún participante que tenga alguna pregunta, alguna duda que compartir. Adelante, Guerrero. Vamos a dar nada más 4 participaciones porque ya se nos unió la otra presentación. Adelante, Guerrero. Buenas tardes, gracias, Cerval. Lorena Páez, felicidades por la exposición, muy nutritiva y sobre todo permitió conocer todo lo que se está realizando en la ODS 14 en relación al mar. Aquí mencionó usted o mencionaste, Lorena, lo referente al pez león, pero también es muy importante ver todo lo referente a los ríos, lagos, lagunas, presas, principalmente en los países, porque viene a complementar todo lo referente a la ODS 14, si bien es cierto de la vida submarina, que se refiere al mar, pues también la vida que se refiere en los ríos. Aquí, tu servidor es el alumno 93 de la Escuela 16 de Tampico, Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Jesús Marcelino Guerrero Rodríguez. Y aquí en la zona se aparece el pez diablo, que es muy parecida con los síntomas o con las características del pez león. Y también se está procurando aquí en la zona, pues de hacerlo comestible para efecto de que pues se vaya también industrializando. Y efectivamente, quizás ampliar todo lo que dijo Lorena en su exposición, pero también, así como se aplica en el mar, también se debe aplicar en los lagunas, en los ríos, en las presas, sobre todo a nivel de cada entidad, de cada país, vaya. Ese sería un comentario. Y también yo creo que en México sí se está haciendo esa labor, con austeridad, como lo mencionaste, pero se está haciendo por parte de pesca, de marina, se están haciendo todas esas medidas. Felicitarla de nuevo por la intervención y muchas gracias. Felicidades, bye. Muchas gracias, Jesús Marcelino. Sí, de hecho, el problema del pez diablo es bastante, bastante grave,
porque este pez que se liberó también, si mal no recuerdo, fue en una laguna que se comparte Querétaro con Michoacán, si mal no recuerdo, y ha llegado pues a diferentes cuerpos de agua dulce. Entonces, como usted comentaba, hay que encontrar alternativas, darles un uso a estos peces invasores. Y comenté también lo de la tilapia. La tilapia también en su momento, pues fue, yo pienso que muchos investigadores dicen, aquí de la UNAM, tengo unos colegas aquí de la UNAM Mazatlán, y ellos no lo consideran como una especie introducida, sino una especie invasora. Pero el gobierno lo considera como una especie introducida. Excelente, excelente. Bueno, tenemos entonces ahora a la estudiante. Creo que se nos quedó congelada, Lorena. ¿Estás ahí? Ok. A la estudiante 168. Sí, aquí estamos. Sí, adelante. Hola, bueno. Alumna 168, Carol Paredes. Felicitaciones a la exponente. Excelente participación y entendí muy bien. Bueno, una pregunta que tengo, que es una pequeña duda. Cuando hablaba sobre el tema de los plásticos, ¿hablaba a nivel de persona o a nivel de industria? ¿Y qué podríamos hacer nosotros para seguir propagando, ¿cómo le digo?, la concienciación de no lanzar plásticos ni cosas que dañen al mar? A nivel, bueno, nosotros, yo estoy aquí en Venezuela. Sé que hay otros países que son los que, como usted comentaba, son los que tienen como más esa contaminación, pero bueno, podríamos seguirlo desde aquí, desde Venezuela. Sí, muchísimas gracias. Yo lo que comento es que todos podemos hacer acciones para cambiar nuestros hábitos de consumo. Como también tú comentas, otros países son los que generan mayor contaminación. Sin embargo, los plásticos, una vez que llegan al mar y se van degradando, se van partiendo estos plásticos y se van haciendo microplásticos y luego nanoplásticos, estos viajan a grandes distancias. Entonces, pues también habrá países que no contaminan a comparación de otros países que son los mayores productores de contaminación de plástico, pero aquí lo que es importante es que todos tomemos acciones. Por ejemplo, si vas tú a la tienda, al supermercado, a hacer tus compras, hay que llevar mejor una bolsa de tela, y se puede hacer a partir de ropa de desuso. Tú puedes hacer puedes investigarlo en internet, cómo hacer una bolsa, una bolsa de tela a partir de ropa de desuso. Y es muy sencillo, nada más ocupas tijeras y el ingenio para hacer una bolsa. Y en lugar de llevar bolsas de plástico, puedes llevar tus bolsas de tela. Muchas compañías, por ejemplo, regalan o venden, cuando tú no llevas tu bolsa, te venden una bolsa, finalmente es de plástico. Es una bolsa durable, pero con el tiempo se va partiendo y es una bolsa de plástico que con el tiempo se va degradando, se va partiendo. Entonces aquí lo importante es que hagamos cambios ya de hábitos de consumo, eliminar las bolsas de plástico de un solo uso. Por ejemplo, si vamos a tomar refresco, mejor tomar un refresco que venga en botella de vidrio, que las escuelas puedan eliminar. Muchas escuelas aquí en México siguen vendiendo en sus loncherías o en la tiendita, en la cafetería, agua embotellada. Y no debe de hacer eso, debe de haber bebederos o que los niños lleven su bidón de agua, llevar nuestras tazas de cerámica para no usar ya el PET, porque muchas compañías refresqueras o de bebidas nos venden la idea de que el reciclaje es lo mejor. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Nosotros no promovemos el reciclaje. ¿Por qué? Porque una botella de PET, cuando tú la usas, la puedes apachurrar, la puedes mandar a un centro de acopio y de ahí se va a la recicladora. Pero esa botella de PET, cuando se procesa para su reciclaje, va a generar gases de efecto de invernadero. Se le va a inyectar resina plástica virgen y aditivos
para poder hacer otra botellita reciclada. Y esa botellita reciclada, cada vez que se recicle, va a perder su... a tal grado que va a llegar finalmente a ser un plástico que se va a ir a la basura, porque va a perder su calidad. Además, es más costoso reciclar el PET que no consumirlo, por supuesto. Y muchas compañías dicen que sus bebidas tienen aguas, tienen botella reciclada, cuando en realidad muchas compañías, la botella es virgen, la botella de plástico es virgen, porque es más barato comprar una botella de plástico virgen a una botella de plástico reciclada. Y las compañías no van a perder dinero. Entonces, ¿cómo nos consta a nosotros que realmente está reciclado? Por eso, lo mejor es cambiar hábitos de consumo, porque el mejor residuo es el que no se genera. Al cambiar de hábitos de consumo y no consumir esos y no generar residuos, ayudamos más a los océanos. Excelente, excelente. Tenemos una última intervención. No sé si me expliqué. En cuanto a la tarea, creo que también me preguntaste a la tarea, ¿verdad? La tarea es una propuesta de que tú puedas proponer, vaya, para tu localidad o para tu municipio o desde tu casa, una propuesta que tú hagas para reducir la contaminación y ayudar a los océanos. Excelente. Sí, también puede ser una propuesta que puedan desarrollar en el colegio donde ella se desenvuelve, donde puedan inclusive puedan involucrar a los niños. Todos son docentes, ella como docente puede involucrar a los niños y la tarea vaya acompañada de fotografía, inclusive de la actividad que desarrolle. Así es, muy bien. Bueno, como última intervención tenemos al estudiante 145, adelante. No te escuchamos, Isaac. Prende el micrófono. Ah, ya, ya. Buenas noches, sí. Estudiante de Panamá, escuela estudiante 145. Valor la empatía. Excelente su presentación, licenciada Lorena. Felicidades. Licenciada, más que es un aporte. Acá en Panamá nosotros, y que usted nos oriente un poquito más a mí para ver una propuesta. Actualmente el municipio de Panamá, en colaboración con todos los colegios a nivel nacional de Panamá, ellos todos los años en la Fundación Marina, ellos trabajan lo que son los océanos. Ellos realizan diferentes actividades de concienciación, actividades que vayan en, ¿cómo le puedo decir? Que el estudiante desarrolle una propuesta y elabore con materiales de reciclables diferentes tipos de murales. Y este año tienen una campaña, han realizado una fuerte campaña donde han incluido todas las escuelas primarias y secundarias a nivel nacional haciendo sobre lo que es la vida marina. La vida marina. Entonces, en la presentación que veo que nosotros como país no es que estamos en el éxito, ¿no? Pero por lo menos estamos dando esos pasitos, esos pininos, como decimos nosotros, en que cada día están haciendo frente a eso. Y también me llamaba la atención cuando usted dice que no solamente acá se hacen las campañas los domingos de limpieza de playa, pero para mí me causa la preocupación como maestra de que una vez pasada la limpieza de playa, a los 15 días vuelve, pasamos por la bahía, por el corredor sur de Panamá y vemos el área de los manglares, el área de Panamá la Vieja, un área de patronato, de turismo, y vemos esa área que es un área de mucha historia y vemos cómo está la cantidad de botellas plásticas. Entonces ya parte de mi inquietud, de mi preocupación, usted la resolvió diciendo de que hay que volver a lo que eran las empresas. Aquí en Panamá teníamos muchas empresas, vidrio panameño, que era de botella, era la gran empresa de botella, de fabricación de botellas de vidrio. Y al pasar lo que empezamos con las 3R, esa empresa quebró, tenía más de 45 años de estar bastante cerca donde vivo y cada vez que paso por ahí me da tristeza saber de que desapareció y creo yo
que era un gran aporte a al planeta Tierra. Así es, Itzel, tienes toda la razón del mundo, tú ya lo estás viviendo y es una frustración muy grande cuando vas a hacer limpieza de playa con ese esfuerzo y ese amor y que a la semana, a las dos semanas, vuelve a estar la misma cantidad de basura. Fíjate que una vez, yo lo estaba haciendo también aquí y ¿sabes qué me mencionó un ecólogo? Que era una pepenadora ecológica, así me mencionó. Me dice, es que tú estás haciendo una pepena ecológica. Le dije, bueno, es cierto. Yo estoy juntando la basura. En ese momento, esa basura que yo colecto no va a dañar al ambiente, pero lamentablemente no resolvemos el problema con la colecta de basura. ¿Por qué? Porque la población todavía sigue sin estar consciente del problema, o a lo mejor está consciente, pero no es capaz de hacer los cambios. Por eso es tan importante ustedes como maestros que a sus niños, a sus jóvenes, les enseñen a los cambios de hábitos de consumo. Es que es muy difícil porque nosotros los mayores, que ya somos grandecitos como los que estamos aquí reunidos, ya tenemos nuestros hábitos de consumo y muchos no los vamos a cambiar, lamentablemente. No los vamos a cambiar, pero los niños todavía podemos hacer que ellos sean los grandes transformadores, porque ¿qué planeta les vamos a dejar? Entonces, en nuestras casas, diría Manuel Cruz del Ángel, la educación empieza en casa, y muchas veces en casa no nos enseñan. ¿Por qué? Porque ya estamos en este mundo del plástico, y sí te apoyo también que debemos devolver a la botella de vidrio, como antes cuando estábamos niños, que la leche también venía en su botella de vidrio con su tapadera de aluminio, el refresco. O sea, debemos devolver al plástico y por eso es bien importante la responsabilidad extendida del productor, de las embotelladoras, porque nos están dejando la carga a los consumidores que con el reciclaje es la solución y no es cierto. Finalmente, una botella reciclada al final de tantos procesos de reciclaje va a perder su calidad y finalmente va a ser contaminación, va a contaminar los océanos. Entonces tenemos que hacer ese cambio también, que las empresas sean responsables, porque estamos nosotros como consumidores viendo cómo resolver el problema y también que los gobiernos sean más rígidos en las empresas. Pero como hay intereses económicos de la industria del plástico, ese es el problema. Entonces, mientras no se produzcan bioplásticos verdaderos, porque muchos bioplásticos que nos dicen realmente no se degradan a una temperatura de 50 grados centígrados ambientales y que exista un hongo con especiales condiciones. Por eso es que yo menciono que el reciclaje muchas veces es engañoso. Y nosotros estamos consumiendo botellas de PET, agua embotellada de PET, refresco en PET, con la idea de que se va a reciclar y se va a resolver el problema. Pero no se resuelve el problema. Al contrario, se consume más PET. Y muchas gracias, Itzel. Excelente presentación y que nos ha podido compartir ese conocimiento y actualizarnos. Muchas compartirme gracias. El correo para ponerle en contacto con el municipio de Panamá cerca, que está en la escuela, cerquita de nosotros, para que nos dé una capacitación sobre eso. Muchísimas, claro que sí, se cuenta con ello. Gracias. Muchas gracias, Lise. Y bueno, Lorena, ya te dejo libre de todo tiempo. Sé que estás muy cargada con unos nuevos compromisos que estás asumiendo y estás haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros hoy. Antes que entre Juan Carlos, le voy a dar un solo minuto al profesor Manuel, que quiere decirle algo, chicos. Manuel está retornando a clase, está de vacaciones, y creo que le voy a dar un minuto para que el profesor Juan Carlos entonces entre. Nuevamente, mil gracias, Lorena. Te haremos llegar por vía correo una certificación como ponente del diplomado y esperemos contar contigo para la segunda corte, que empieza la semana que viene, empieza, pero ya será por allá por noviembre y quizás enero que te estaremos pegando un
un grito para que nos acompañes en la clase del ODS-14. Muchísimas gracias a todos, nuevamente por su invitación, y a cada uno de ustedes un abrazo. Nos pueden contactar también en página de Facebook como INDESO. Yo creo que ahí, ahorita les voy a poner ahí nuestros datos, en lo que el maestro da su exposición. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Lorena. Yo igual le voy a compartir al grupo todos tus datos de tu página y de tus redes sociales para que te puedan contactar. Igual lo que sí necesito que me envíes el correo donde quieres que te lleguen las tareas que le asignaste para que ellos te los puedan enviar a tu correo, al igual que se lo envían al correo del diplomado. Ah, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, bonita muchas gracias. Tarde. Bye. Dale. Gracias. Adelante, Manuel. Ok. Muchas gracias, maestra Lorena, por esta excelente conferencia. Y bueno, pues regreso de vacaciones. Oigan, hoy es clase 30, por ahí el Serval Iván más de rato les tiene una invitación, pero estamos en la clase 30, no se les olvide, hay dos trabajos para que puedan recibir el diploma de que cursaron este curso, que es el material de apoyo que se lo tienen que mandar al Serval Iván. Hoy o ayer me estuvieron mandando que me se comunicaban conmigo si me los mandaban a mí. No, primero es al Serval Iván, que lo tiene que revisar, que no tenga ningún error, y ya cuando no tenga ningún error me lo manda a mí. Y también lo del libro. Oigan, queremos hacer una ceremonia de cierre de curso, pero necesitamos esos dos trabajos, material de apoyo para que graben la conferencia y el libro. Y bueno, espero que esta semana ya recibir noticias de eso, Iván. Muchas gracias y bueno, a continuar. Gracias, Manuel, gracias. Bueno, profesor Juan Carlos, vamos a ver si ya tiene audio, profesor Juan Carlos, mientras yo tengo aquí levantando su presentación. Hola. Exacto, perfecto, profesor. Lo escuchamos fuerte y claro. Muy bien, buenas noches a todos. Saludos cordiales desde la ciudad de Mérida, Venezuela. Estamos al occidente de Caracas, capital, más cerca de la frontera con Colombia, a unas 5 horas, en un lugar hermoso, montañoso, que es la cordillera de los Andes, el inicio de la cordillera de los Andes, de la zona norte, hemisferio norte de América del Sur. Muchísimas gracias, Iván, por haberme invitado a este encuentro del diplomado con docentes de América Latina y el Caribe, supongo que hay también, para que a través de estos temas del diplomado para docentes que tiene que ver con los ODS, pues podamos llegar, incluir, incidir para que en sus aulas de clase o con sus alumnos puedan implementar acciones en al menos alguno de ellos, ¿no? A mí me toca el ODS 13, que es un ODS supremamente clave por el tema que estamos viviendo, conocido como la crisis global, que ya veremos más adelante. En primer lugar, me presento, soy profesor de la Universidad de los Andes, estoy en la Escuela de Ciencia de Venezuela, es la universidad que abarca básicamente 4 estados del país, hacia el occidente. Y allí, precisamente en la Facultad de Arquitectura y Diseño, dicto clases a estudiantes de diseño industrial, de ecología industrial y diseño para tecnologías alternativas. Adicionalmente, soy miembro de una ONG que se llama Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuí, con la cual desde el año 1992 venimos trabajando en temas educativos, en temas de gestión ambiental, que pues, nos permite hoy día, más de 30 años después, tener cierta experiencia sobre esos asuntos educativos, ¿no? Desde que era muchachito, de adolescente hasta el presente, pues todavía seguimos haciendo educación ambiental, porque consideramos que es con educación como podemos cambiar las cosas, y sin educación nada es duradero. Y bueno, en este momento tengo el gran honor de dirigir el Foro para el Estudio del Cambio Climático de la ULA, en la Universidad de los Andes, con lo cual pues, ahí vamos trabajando en el cambio climático. Por eso este ODS, que es muy pertinente para las actividades que nosotros estamos realizando. Yo les voy a presentar.
comentar lo que concierne, de acuerdo a la Agenda 2030 del ODS 13, que indica sus metas, y luego veremos cómo, desde una perspectiva educativa, llegar allí. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar un poco sobre la problemática mundial del cambio climático, que es el fenómeno donde estamos. Estaremos luego en el ODS 13. Hablaremos ahora de un proyecto educativo que es cómo poder implementar acciones dentro del marco del ODS 13, ODS 7, ODS 11, ODS 4 y demás ODS, pero haciendo énfasis en el ODS 13 que tiene que ver con la acción climática. Seguidamente, las experiencias educativas del año escolar anterior, 2022-2023, con los cuidadores del clima. Y bueno, las preguntas y respuestas que ustedes todavía tengan fuerza para ese momento de poder formular luego de más de, para ese momento, de 2 horas de actividad a través de este medio. Bien, siguiente. Entonces, introducirnos en lo que es la situación en la que estamos en este momento. Cada vez somos más personas en este planeta y, como vemos allí, apenas mucha gran parte de la población mundial se está concentrando cada vez más en ciudades. Ya las poblaciones rurales están siendo cada vez menos y nos estamos yendo, o estamos viviendo ya en ciudades intermedias, ciudades grandes y megaciudades. En América del Sur, en América del Centro, en general Norteamérica, pues tenemos cada vez ciudades más grandes que devoran, consumen bienes y servicios que terminan originando problemas al entorno. Siguiente. Así podemos entonces, uno de esos problemas asociado al apiñamiento urbano, al apiñamiento en grandes urbes, es el consumo de energía. Un consumo de energía que básicamente, de acuerdo a la matriz energética primaria mundial, es de origen fósil en su gran mayoría. Esos recursos terminan entonces, una vez que los combustionamos, ya sea en vehículos, cocinas, calderas de gas, en cualquier medio donde necesitemos energía térmica o eléctrica, terminamos de generar problemas de contaminación ambiental. Y por otra parte, problemas de calentamiento del planeta, como estamos observando en esa lámina en el año 2023, anomalías de temperatura en lo que se conoce como esas diferencias de temperatura superficial. Siguiente. Dicho esto, la vista, esta dinámica que se conoce, definida por las Naciones Unidas como la triple crisis ambiental global, está el cambio climático, está la contaminación ambiental y está la pérdida de biodiversidad. Adicionalmente, hay otro problema enorme global, que es el oscurecimiento global. Ese oscurecimiento global tiene que ver con una disminución en el intercambio de radiación solar desde el espacio exterior hasta nuestra superficie Tierra. La pregunta es, ¿qué hacemos? Mirando entonces a nuestro planeta Tierra, ¿qué podemos hacer? ¿Nos quedamos quietos, cruzamos los brazos o hacemos algo? Efectivamente, si no se implementan acciones climáticas en forma urgente, aceleradas y sin precedentes, la complejidad y daños a los ecosistemas se incrementarán y el costo de adaptación será proporcionalmente mayor. Vayan tomando nota de aquellos datos, de aquellos elementos que causen interés para que cuando llegue el momento de hacer preguntas, pues puedan formularla y responderle a tiempo. Vamos a ver ahora, vamos a desmenuzar la problemática mundial del cambio climático muy brevemente en esta exposición, porque esos son temas que generalmente en los cursos que damos, cursos básicos, cursos intermedios, cursos avanzados o diplomados de cambio climático, pues nos llevamos varias horas hablando de la física del fenómeno. Aquí lo vamos a hacer en pocos minutos. Vamos entonces a ver qué sucede con esta problemática. Cada día que pasa, cada año estamos consumiendo más energía. Observen ustedes en esa lámina de Red 21, en cuanto al consumo de energía primaria, ¿dónde estamos? Por lo menos hasta el 2015, que esto sigue siendo una trayectoria ascendente. Mucho consumo de energía o recursos provenientes de eso que conocemos como recursos fósiles. Petróleo, gas, carbón, y muy poco de energías o fuentes limpias conocidas como energías renovables. También se ve allí el consumo de energía asociada a la nuclear. Entonces son pendientes positivas que indican que en la medida en que más población somos, más consumo de energía primaria vamos a tener. Siguiente.
Allí, en esta lámina muy interesante, presten atención de cómo la consecuencia del consumo de energía fósil. Veamos desde los registros paleoclimáticos que tienen que ver cómo el hombre, los científicos han observado la Tierra, los signos de la Tierra, porque efectivamente hace 800.000 años antes de la era actual, pues teníamos concentración de emisiones que van desde que no superaban las 250 partes por millón o muy ligeramente superando las 250 partes por millón. Esto es concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Si vemos un poquito más allá, pues hay un pico más alto que apenas roza los 300 partes por millón, que está cerca o antes de los 400.000 años al presente. Y más a la derecha, un pico muy alto que pasa de 400 partes por millón. Esta gráfica es importante porque aquí podemos ver que efectivamente hace 800.000 años teníamos el hombre en evolución, ese hombre del Australopithecus, que seguramente ya tenía ciertas habilidades, a lo mejor era el Homo habilis o el Homo erectus, y estaba en ese proceso para llegar hasta hace 100.000 años a lo que conocemos como el Homo sapiens. En ese sentido, ese hombre de esa época no estaba consumiendo energía como hoy día. Sin embargo, esa concentración de emisiones de origen natural como consecuencia de CO2, de los volcanes, de los intercambios de CO2 naturales de la Tierra. Siguiente. En la siguiente lámina, ya vamos estrechando el tiempo entre 400.000 años y el presente, podemos ver que apenas rozamos las 300 partes por millón, hace más o menos 300.000 años, cuando el hombre todavía está más evolucionado, pero no hablábamos de millones de personas en el planeta, ¿no? Eran hombre en evolución, hombre en expansión, que por cambios climáticos también comenzaban a moverse sobre la superficie terrestre. Y en este sentido, observen que la diferencia entre hace 300.000 años y el presente, hemos superado por casi 100 unidades la concentración en dióxido de carbono en la atmósfera. En este caso, ya sí está el hombre moderno, el hombre contemporáneo, que está consumiendo energía, que está emitiendo dióxido de carbono en la atmósfera, además del dióxido de carbono natural que siempre va a existir en la Tierra. Entonces, en este sentido, podemos diferenciar el cambio climático de origen natural y el cambio climático de origen antropogénico. Efectivamente, desde la revolución industrial, en la siguiente lámina, por favor, y vemos entonces, más recientemente, ya en nuestra época, después de la revolución industrial, hemos entonces emitido más dióxido de carbono cuando se descubrió la máquina de vapor. Observen ustedes que si seguimos limitando el tiempo hasta hace 8.000 años, que ya estaba el Homo sapiens, seguimos más o menos en una curva todavía en concentración de CO2 ligeramente en crecimiento, ¿no? Pero efectivamente a nuestra época actual se disparó significativamente. Siguiente. Aquí podemos ver ahora sí, después de la revolución industrial, cómo esa concentración de emisiones en la atmósfera ya se disparó, empezó a subir de una manera lineal a una función polinómica de grado 2 o de grado 3, hasta que en la medida que el tiempo ha venido pasando, después de 1950, se produce la gran aceleración. Es decir, la función cambia de una función polinómica a una función exponencial, donde el ser humano ahora se ha multiplicado en 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 millones de personas con concentraciones de emisiones que ya pasan de las 400 partes por millón, diferenciando entonces acá un cambio climático ahora de origen antropogénico. Siguiente. Veamos entonces en la medida en que nos acercamos más a nuestra época, entre 1960, a lo mejor algunos de ustedes ya habían nacido, yo todavía en 1960 no había nacido, Iván seguramente sí ya estaba por ahí caminando. Veamos entonces cómo la concentración de emisiones ha venido creciendo de manera significativa, entre las 320 partes por millón, un poco menos, hasta el 2020 pasar de 400 partes por millón. Efectivamente, el cruce de las 400 partes por millón se dio en el año 2015. Siguiente. Aquí podemos ver ahora una curva con mejor zoom entre el año 2019
y el 2023, vean ustedes, la curva negra sería una curva intermedia que nos daría el promedio entre lo que ocurre en cuanto a la concentración de emisiones que se van generando en el planeta. Observen ustedes entonces que para el 2023 ya habíamos pasado de 420 partes por millón, algo nunca visto en la Tierra, ni siquiera hasta hace 800.000 años, que de acuerdo a los registros paleoclimáticos no habíamos pasado de 300.000 partes por millón. Siguiente. Si hacemos más zoom todavía en la concentración de emisiones, vean ustedes para el año 20, desde el año junio del año 2020 hasta julio del año 2022, podemos ver entonces la concentración de emisiones cómo ha estado oscilando entre 420, un poco menos, hasta 425 en emisiones puntuales en partes por millón. Estos son datos de la NOAA que se pueden descargar de internet, de este portal que tiene información bastante buena sobre temas de emisiones de CO2. Siguiente. Aquí podemos ver un resumen por décadas en cuanto a esos ppm o esas partes por millón o esa concentración en promedio por décadas. Veamos entonces que en la década del 60, cuando estaban los Beatles por ahí saliendo, siendo ya con su música, estábamos cerca de una parte por millón. En la década del 70 y el 80 ya estábamos un poco cercano a los 1.5 partes por millón. En la década del 80 al 90 nos acercábamos ya habíamos pasado de 1.5 partes por millón, cercano ya a las 2 partes por millón. Entre 1990 y el 2000 hay una ligera ralentización de la concentración en partes por millón. En 2010 nuevamente se vuelve a disparar, pasando o llegando a las 2 partes por millón. Y en la década entre el 2010 y el 2020 ya nos acercamos vertiginosamente a las 2.5 partes por millón. ¿Esto qué quiere decir? Que cada año dentro de esa década, pues esa concentración de emisiones se va aumentando de manera significativa. Es decir, que entre año y año, ahorita, entre el 2020 y el 2024, seguramente estamos muy cerca de las 3 partes por millón por año. Siguiente. Dale, siguiente. Eso es. Veamos ahora allí por qué está ocurriendo, cuáles son los gases de efecto invernadero, que nos hablan mucho por la tele, por la radio, pero poco los que estamos o los que están en el ámbito de educación, pues poco conocen de los datos certeros sobre esto, ¿no? Veamos entonces qué son los gases de efecto invernadero. Esos son gases que se emiten como consecuencia de la combustión, del uso de recursos fósiles o del proceso de degradación de la materia orgánica, lo que conocemos como basura de residuos putrescibles. Cuando se degradan, liberan metano a la atmósfera. Veamos entonces cuáles son esos gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono de actividades forestales, uso de la tierra, que lleva más o menos 11%. El dióxido de carbono de procesos industriales que tienen que ver con el consumo de energía, generación de energía eléctrica, energía térmica, entre otros, 65%. Metano, 16%. Óxido nitroso 6% y otros gases fluorados 2%. Si sumamos el dióxido de carbono, representa 76% de toda la paleta de gases de efecto invernadero. Estos gases tienen o son transparentes, vamos a decirlo así, en nuestra atmósfera, que tienen la propiedad de calentarse cuando están en contacto con la radiación solar. Siguiente. Ahí podemos ver el efecto de invernadero. Esa es la física del fenómeno. Observen ustedes, todos esos gases de efecto invernadero forman una especie de anillo invisible alrededor de la Tierra, en alguna de las capas de la atmósfera, posiblemente en el límite entre la troposfera y la estratosfera. No sé exactamente dónde está, pero se va haciendo un anillo invisible que deja pasar la radiación solar, el que viene en forma de onda corta, pero luego cuando la radiación solar llega a la superficie terrestre y choca con las nubes, con la biomasa, con la superficie, con el suelo, todo el elemento del entorno, pues se convierte en onda larga. Al convertirse en onda larga, pierde poder. Ese poder, entonces, esa radiación intenta escaparse de una parte hacia el espacio exterior, pero no tiene la fuerza para atravesar ese anillo transparente que obliga nuevamente a que esa radiación vuelva al espacio, o mejor dicho, a la superficie
interior. Consecuencia, aumento de la temperatura superficial. Siguiente. Bien, aquí podemos ver entonces, resumen, en cuanto al CO2. El CO2 es el más importante de esos gases de efecto invernadero. Ya lo vimos, 76%. ¿Y ese CO2 de dónde viene? ¿De dónde proviene? Vean ustedes que ese CO2 proviene de la energía eléctrica y calor. En este momento, con esta presentación, teniendo el ordenador encendido, el teléfono celular, la lámpara LED a mi alrededor, estoy consumiendo energía eléctrica. De consumir energía eléctrica, estoy emitiendo CO2 de acuerdo a la matriz energética eléctrica de Venezuela. En cuanto a la agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, 24%. A nivel industrial se emite 19%. El transporte, 14%. La construcción de edificios, carreteras, urbanismo, 6%. Y otros usos energéticos, 10%. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la escuela a dar clase, consumimos energía eléctrica dentro de nuestra vivienda para prepararnos a ir al colegio, a la escuela, a la universidad. Luego, en la movilidad, en el transporte, se gasta también, se emite CO2 y así sucesivamente. Siguiente. Bien, para aquellos que puedan, los incrédulos, los escépticos del cambio climático, hay gente que dice que el cambio climático no existe. Imagínense ustedes semejante afirmación, ¿no? Hay gente muy poca, pero dice que el cambio climático no existe porque hay perturbaciones en la radiación solar fuera de nuestro espacio exterior. Pues vean ustedes esta lámina tomada también de estas mismas fuentes, co2earth.com en el año 2022. Vean ustedes cómo la línea amarilla que tiene que ver con el sol ha estado casi constante, más bien se aprecia que hacia el 2020 hay una leve caída de la actividad solar desde el espacio exterior hasta nuestro espacio interior. Precisamente esa leve caída puede estar asociada a lo que se conoce como el oscurecimiento global, que es ahora la acumulación de gases contaminantes. Otro anillo que se forma en la atmósfera, pero ya no de gases transparentes, sino de partículas sólidas negras que básicamente filtran la entrada de luz solar al espacio interior. Ese podría ser alguna de las explicaciones que aquí tendríamos. Adicionalmente, una ligera perturbación que más bien, de acuerdo a los ciclos de Milankovic, que son los que permiten estudiar el giro de la Tierra sobre su propio eje o la traslación alrededor del Sol, en este momento, de acuerdo a las manchas solares que tenemos y el intercambio de radiación solar, más bien deberíamos estar viviendo un enfriamiento y por el contrario estamos viviendo un calentamiento. La razón de ser es la concentración de emisiones, que ahí hay una correlación, observen ustedes, la línea azul con el aumento de la temperatura superficial. ¿Y quién ha generado eso? Pues de acuerdo a los datos paleoclimáticos que ya vimos de hace 800.000 años, nunca habíamos pasado de 300 partes por millón y en este momento estamos por 425 partes por millón. Conclusión, ¿quién originó eso? ¿Quién lo está originando? Nosotros, los seres humanos. Siguiente. Bueno, ahí está. Observen ustedes para el año 2022, mientras la paleta de colores más roja es donde hay más variación de temperatura, más hacia el hemisferio norte, más hacia el hemisferio sur, que podemos llegar a anomalías entre 4 grados centígrados. En 2023, esas mismas anomalías de temperatura. El cambio de la anomalía mayor todavía entre el año 2022. Iván, la siguiente. Ok, ahí está, enero 2023, vean anomalías de temperatura superior al año 2022, ya hacia el trópico, hacia la zona tropical de América del Sur, Centroamérica, pues anomalías de temperatura más visible. Siguiente. Para abril de 2024 vamos a apreciar también una anomalía superior, pues allí indica entonces de que esos aumentos de la
de la superficie, de la temperatura en la superficie terrestre, cada vez son mayores. Ahí podemos ver en abril de 2024 más anomalías, más delta T, más diferencia de temperatura a nivel superficial. Y vean ustedes, en la zona de Centroamérica, Sudamérica y parte de Norteamérica, pues las anomalías son cada vez mayores. Por eso calor más cambio del clima. Entonces, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es el cambio en las condiciones del clima que se sostiene por 30 años o más. Esa es una de las definiciones clásicas que a nivel internacional se ha asumido. Es decir, que si la temperatura cambia y se sostiene por 30 años, hay un cambio climático allí. Si no se sostiene por 30 años, sino que ha habido cambios, subidas o caídas, pues no se habla de cambio climático, sino de variabilidad climática. Siguiente. Veamos entonces las anomalías de temperatura. Vean ustedes el año 1860 hasta el 2020, cómo ha subido, cómo se han incrementado a nivel de la superficie terrestre ese promedio global de temperatura. Vean que ya después del 2000 hemos tenido anomalías en promedio superior a un grado centígrado. Y al 2020, es decir, en menos de 20 años, estamos cerca de 1.3 en anomalía. Es decir, en promedio a nivel mundial la temperatura ha pasado de 1.2 grados centígrados, muy cerca de 1.3 grados centígrados en promedio a nivel global. En la siguiente. En la siguiente lámina podemos ver entonces qué sigue sucediendo con esta temática del cambio climático. Un cambio que efectivamente es responsabilidad de nosotros mismos. Siguiente, Iván. Ok. Sí, dale, que seguramente es un efecto ahí. Eso, ahí está. Vean ustedes esta lámina interesantísima sobre el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que es un grupo de científicos a nivel mundial, que reúnen documentación, informes, libros, papers sobre temas de cambio climático y reúnen, compilan toda esa información para generar informes a partir de lo que ya se viene haciendo a nivel de universidades, centros científicos, grupos de investigación, entre otros. ¿Qué dice el IPCC en uno de sus informes? Finalizando la segunda década del 2000. Vean ustedes qué dice, que si pasamos en delta T, en la anomalía de temperatura de 1.5 grados centígrados, podría ser catastrófico para la humanidad. Y efectivamente, vean ustedes que si seguimos una tendencia, en este caso, que venimos arrastrando en los últimos años en cuanto a concentración de emisiones exponencial, vean ustedes que ahí llevamos una tendencia potencial de, o polinómica de el aumento de la temperatura en cuanto a delta T. Y se prevé que antes de 2040 podríamos estar pasando, de si no hacemos nada, de ese aumento de 1.5 grados centígrados. ¿Qué deberíamos hacer? Unir esfuerzos, conocer de la ciencia climática, formar docentes climáticos, dar educación climática, política climática, políticos que se identifiquen con el clima para poder incidir rápida, acelerada y urgentemente en no pasar de 1.5 al 2040. Siguiente. Ok, en la siguiente. Ahí está. Debemos entonces unir esfuerzos para bajar. Vamos a ver entonces cómo unir esos esfuerzos. ¿Qué podemos hacer? Ahí entra entonces el ODS 13, que es un acuerdo mundial de la Agenda 2030 para buscar salidas al tema del cambio climático, o algunos llaman, aquí en Venezuela se habla mucho de la crisis global del cambio climático, ¿no? Veamos entonces dentro de esa paleta de ODS el 13, que tiene que ver entonces en la acción por el clima. Siguiente. En esa acción por el clima, de acuerdo a lo que nos dice la Agenda 2030, hay unos datos de interés. Eso lo podemos conseguir en la página web de las Naciones Unidas, donde en cuanto a los ODS, pues hay el espacio para cada uno de ellos. Frente al cambio climático, en cuanto a la acción,
el ritmo y la escala de los actuales planes de acción climática son totalmente insuficientes para abordar con eficacia el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, afectan ya a todas las regiones de la Tierra. Quienes vivimos en América del Sur, Centroamérica, estamos siempre muy cercanos, incluso en Norteamérica, de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, huracanes, lluvias intensas o sequías muy, muy severas. En cuanto al aumento de la temperatura superficial, ese aumento agravará aún más estos peligros, lo que plantea graves riesgos. Siguiente. En cuanto a reducción de emisiones, el IPCC subraya que es esencial reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de los gases de efecto invernadero que se denotan como GHG, gases de efecto invernadero, en todos los sectores a partir de ahora y durante toda esta década. Así que hay que acelerar todas las acciones posibles en esa dirección, para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Ya les había comentado que estamos más o menos en 1.3, muy cerca de 1.5. En este sentido, las emisiones deben estar ya disminuyendo y reduciéndose a casi la mitad para el año 2030, a tan solo 6 años de completar entonces o de llegar a la fecha tope de la Agenda 2030. Entonces, lo que aquí se está diciendo, especial sobre reducción de emisiones, es que tenemos que de verdad hacer un esfuerzo acelerado, urgente y sin precedente para reducir la concentración de emisiones, porque hay una correlación directa entre concentración de emisiones y aumento de la temperatura superficial. Y si no hacemos nada, si nos quedamos igual o cruzamos los brazos, vamos a pasar olímpicamente por arriba de los 1.5 en menos de 15 años. Siguiente. El tiempo se agota. Es crucial entonces una acción urgente y transformadora que vaya más allá de meros planes y promesas. Se requiere aumentar la ambición, abarcar economías enteras y avanzar hacia un desarrollo resiliente al clima, al tiempo que se traza un camino claro para lograr cero emisiones netas. El tiempo se agota y conviene tomar medidas inmediatas para evitar consecuencias catastróficas y garantizar un futuro sostenible a las generaciones futuro. Así que aquí nos estamos jugando todo, quienes ya son abuelos, quienes ya son padres, pues hay que darles un futuro, al menos a quienes les preceden. Siguiente. El objetivo del ODS 13 es sencillo y claro: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Ese es el objetivo de la Agenda 2030 de los ODS número 3. Siguiente. Vamos a ver ahora las metas al año 2030. Las metas son tres. Primero, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Lastimosamente, hasta hoy hay países que desde el punto de vista de grandes políticas, planes, programas y proyectos, poco han realizado en sus contextos geográficos. Esta sería la meta 13.2. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático. Menciona él la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Esta meta 13.3 tiene que ver con ustedes, o conmigo, con lo que yo hago, pues en la universidad, en las escuelitas, en trabajar en la línea de educación ambiental, educación energética, para buscar salidas o proponer medidas que permitan reducir emisiones de CO2 y al mismo tiempo la adaptación al cambio climático. Siguiente. Esta meta 13.3 tiene dos derivaciones. Veamos entonces la primera: cumplir el compromiso de los países desarrollados que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto a la adopción o de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima
capitalizándolo lo antes posible. Lastimosamente también sobre este tema de los 100 mil millones de dólares, de lo que se habla mucho, pues realmente las ONG, las escuelitas, los docentes, poco podemos ver fondos de eso por allí. Se lo llevan generalmente los países, los políticos, los dejan en otras esferas y poco llegan realmente a ser implementados en a escala pequeña o mediana en el ámbito local, regional. Siguiente. En cuanto a la meta 3B, que es la segunda derivación de esta tercera meta del ODS-13, vemos entonces promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Entonces tenemos que tener en cuenta esas metas para poder plantearnos salidas, soluciones desde el ámbito de la educación, desde el ámbito del desarrollo local, que esté en armonía con los otros elementos de la Agenda 2030. Siguiente. Vamos a ver entonces algo práctico. No nos vamos a quedar solo en teoría. Yo lo voy a mostrar lo que estoy haciendo en Venezuela desde hace más de 10 años. Desde el ámbito de la educación, que vemos que es una de las metas que está allí, les presento el proyecto Red de Escuelas Cuidadores del Planeta. Un proyecto para aterrizar uno de S13 y también uno de S7, uno de S11, uno de S4. Ese proyecto tiene el propósito de desarrollar acciones pedagógicas y ecológicas. Las pedagógicas están relacionadas con la capacitación de niños escolares de escuelas públicas de la ciudad de Mérida, que es donde vivo, como cuidadores del planeta, ecopatrulleritos escolares y cuidadores del clima. De igual manera, se incluye la capacitación de docentes de manera directa e indirecta. Siguiente. Entonces, en esta iniciativa, la capacitación directa es a través de un curso semipresencial de 32 horas de duras de educación que damos sobre EDS, Educación para el Desarrollo Sostenible. Mientras que la capacitación indirecta es a través de la participación del docente en la formación de los cuidadores del planeta, los ecopatrulleritos escolares y los cuidadores del clima. Es decir, que cuando vamos a trabajar la parte pedagógica con los niños y el docente nos acompaña, se está formando de manera indirecta. La acción ecológica conlleva comprometer a la escuela en mejorar su desempeño, su relación con la manta po, es decir, en lengua indígena, con la madre naturaleza y su entorno. Eso a través de su desempeño ambiental. Es armonizar ese desempeño. Siguiente. Entonces, como vemos, tenemos dos grandes objetivos, uno pedagógico y uno ecológico. El compromiso de la institución pasa por la revisión de las prácticas ambientales del centro escolar. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la escuela para que esto sea realidad? Bueno, a través entonces de la evaluación de su índice de desempeño ambiental, nosotros aplicamos una lista de chequeo para evaluar el desempeño ambiental de la escuela. La declaración de una política ambiental, la implementación de medidas de control para mejorar ese desempeño ambiental. Es muy importante comprometer a las escuelas de manera vinculante, vinculante a través de una política, una directriz de ellos mismos, de puertas adentro, para que allí se comprometa qué es lo que van a hacer en materia ambiental para controlar o reducir o evitar o mitigar sus problemas ambientales. Siguiente. En la siguiente lámina vamos a ver entonces dónde se ubica este proyecto Red de Escuelas Cuidadores del Planeta. Efectivamente, nació en este territorio de más de 900.050 kilómetros cuadrados, que Venezuela es un hermoso país, un país privilegiado por las grandes que lastimosamente por grandes conflictos sociales políticos que tenemos de hace una cierta cantidad de años, que no deja de desarrollar este país. En este caso se ubica hacia el occidente de Caracas, en la cordillera de los Andes. Allí se ve a la izquierda un puntico en medio de montaña, emplazamiento que marca como Mérida. Allí, haciendo zoom, podemos ver entonces la ciudad en medio de dos cordilleras, o dos sierras, que sería la Sierra Nevada de Mérida
y la Sierra de la Culata. Son parte entonces de la cordillera de los Andes. Allí está la ciudad de Mérida, donde nació este proyecto en el 2010. Allí podemos visualizar entonces una ciudad de más de 200.000 personas, una ciudad estudiantil que tiene una universidad que en algún momento, que es la Universidad de los Andes, llegó a tener más de 30.000 estudiantes, es decir, casi una séptima, octava parte de la población de la ciudad estaba estudiando en esa universidad. Es una ciudad estudiantil ubicada a una altitud de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Justamente en una de sus comunidades rurales, periurbana, en un sector conocido como la Don Perucho, allí nació el proyecto en su fase piloto. Veamos entonces en la siguiente. Ese proyecto entonces le colocamos en su momento como los cuidadores del planeta. Todavía no tenía la visión de una red, pero a partir de allí íbamos a ir a aprender haciendo. La primera experiencia piloto entonces se dio en el año 2010 en una zona periurbana, en una escuela pública conocida como Eloy Chalbó Cardona. Participaron niños de preescolar de segundo nivel, una pequeña cantidad de 9 niños y sus docentes. Siguiente. Allí entonces, en esa escuela pública, vean ustedes los niños, estamos hablando en 2010, estos niños ya son jóvenes que deben tener más de 20 años. Ahí estamos dando capacitación sobre energías renovables, movilizando un pequeño laboratorio de energía para el conocimiento de ellos de la energía bien. Entonces, en esa escuela, en Eloy Chalbó Cardona, se dieron los primeros pasos. Luego regresamos más hacia el centro de la ciudad, hacia el aeropuerto. Vean ustedes, más cerca del aeropuerto hay una comunidad que se llama Santa Juana. En la siguiente lámina vamos a ver que en el preescolar Simón Rodríguez, allí hicimos en el año siguiente escolar, el año escolar se comparte entre un año anterior y el siguiente, es decir, comienza en el mes de septiembre y culmina mes de julio del año siguiente. Entonces, en esa comunidad de Santa Juana, en el preescolar Simón Rodríguez, se dio la segunda fase piloto o la segunda prueba piloto de este proyecto Red de Escuelas Cuidadoras del Planeta. Siguiente. Allí entonces, en el 2012, en zona urbana, en una escuela pública, participaron 23 niños del tercer nivel de preescolar. El tercer nivel ya los está preparando para ir a primer grado y una docena. Siguiente. Entonces, en esa siguiente lámina vemos cómo ahí estamos trabajando con los niños. Es muy importante ubicarse a nivel de los niños para que ellos no lo vean como un extraño en el caso del docente, sino vean más bien como parte una persona que se le puede hablar, se le puede llegar, se puede preguntar. Vean ustedes dos niñitos que están allí, uno pequeñito que no es de preescolar, sino que estaba colado allí, pues fue con nosotros a esta actividad. Y la niñita que está hablando con el micrófono, la más chía. Esa niñita y este niñito más adelante participaron en el proyecto del esquema de red de escuelas cuidadoras del planeta. Siguiente. En la siguiente lámina vemos entonces la acreditación que se le da a los niños. En este caso, en estos niños de este preescolar se les dio un carnet que lo acredita como cuidador del planeta, con un código especial y un certificado para reconocer la actividad formativa que durante un año escolar se le dio a este grupo de manera gratuita, con bastante dedicación, para poder trabajar con este nivel de niños que ya se estaban preparando para primer grado. Siguiente. Aquí vemos entonces los niñitos con sus camisetas, este mismo del grupo, ya preparándose para ir al primer grado. Ahí está su camisita que los identifica como cuidadores del ambiente, cuidadores del planeta, ¿verdad? Entonces, una pequeña patrulla a nivel de preescolar. Vamos a ver la experiencia ahora en el año 2022-2023. Veamos ustedes 10 años después dónde estamos para hablar ahora de cambio climático, que es el ODS-13. En especial los cuidadores del clima, que es el tercer nivel de formación que damos a nivel de educación media general o bachillerato. Precisamente allí en la misma ciudad de Mérida nos fuimos ahora a un colegio semi, no es público ni es privado, es subvencionado,
Es decir, que recibe ayuda del Estado venezolano, pero los padres representantes pagan una mensualidad para la autogestión de esa escuela. Entonces, allí en la siguiente lámina vamos a ver que se trata de una escuela en área urbana conocida como o denominada como Santo Domingo de Guzmán. Ese colegio Santo Domingo de Guzmán da formación escolar para muchachos de primer grado, primero hasta sexto, educación primaria y educación media. Precisamente aquí ya estamos en la quinta réplica del proyecto año escolar 2020-2021. Vemos entonces que en ese año es la pandemia, fue la pandemia. Allí, a pesar de la pandemia, dimos capacitación, la primera capacitación en cambio climático para jóvenes de bachillerato. Precisamente participaron 35 jóvenes de educación media con o bajo la formación de cuidadores del clima. Siguiente. Vean ustedes entonces que las clases se dieron por Google Meet. Los muchachos se conectaban en plena pandemia. Dimos más de 19 clases online, síncronas, en vivo y directo, como estamos haciendo hoy, sobre temas, sobre los contenidos de cambio climático. Siguiente. Es importante mencionar que este grupo, que tomé en el año 2020-2021, estaban en el segundo año de bachillerato. Luego de que se permitió visitar ya los colegios, llegar a los colegios de manera controlada con el tema de la pandemia, usando las mascarillas, usando las medidas de control y con grupos pequeños, pues dimos una actividad presencial práctica, que fue un tema, una clase relacionada con la mitigación del cambio climático, específicamente con las energías renovables, cómo poder reducir la concentración de emisiones utilizando energías limpias en vez de combustible fósil. Ahí están los muchachos muy atentos, viendo las explicaciones, juegos de mesa, libros, entre otros. Siguiente. En la siguiente lámina vemos entonces el otro grupo, fueron por grandes grupos pequeños que fuimos atendiendo. Vean ustedes al fondo del Colegio de la Sierra de Mérida. Ahí están dos de los picos más altos de nuestra sierra. Estamos rodeados totalmente de montañas. Entonces, allí precisamente estábamos dando una clase complementaria de energías renovables, mostrando lo que es un calentador solar de agua, mostrando los sistemas de conversión de energía por paneles solares o módulos solares fotovoltaicos, calentamiento de agua a partir del sol, etc. Siguiente. Como ven ustedes allí, pues la actividad que se da busca que además de lo teórico sea práctico, para que con actividades prácticas pues podamos tener un conocimiento que pueda tener mejores resultados, conocimiento significativo. En la siguiente lámina podemos ver entonces actividades al aire libre, que también fuimos realizando con los muchachos. Precisamente en la escuela está una placita que se llama Teresa Ritos y que allí aprovechamos pues hacer que la educación ambiental fluya de acuerdo a los elementos que lo dan a la naturaleza. Los árboles como máquinas biológicas, la importancia del árbol como captura y almacenamiento de CO2, explicamos entonces todo eso pendiente al tema de la captura biológica, de las hojas, las ramas, el tronco, las raíces y toda la importancia que ellos tienen para la mitigación del cambio climático. Bien, en la siguiente lámina podemos ver entonces cómo vamos pasando esas actividades prácticas en este Colegio Santo Domingo de Guzmán en la formación de cuidadores de clima. Siguiente. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste este programa de los cuidadores del clima. El propósito es básicamente cambios de actitudes, valores y hábitos en las personas que hacen vida dentro del centro escolar, llámense los niños de primaria, los muchachos ya de primer año y segundo año de bachillerato, hasta llegar a los muchachos más grandes, los jóvenes de educación media hasta quinto año. También el personal docente y administrativo, el obrero y personal directivo, así como también los padres y representantes, porque esto tiene que ser transversal. Y la comunidad vecina en la escuela, para mitigar el impacto negativo de los malos hábitos y prácticas que deterioran la calidad ambiental del cliente. Entonces, el propósito allí pues es bastante claro, lo que perseguimos con esta formación práctica de los cuidadores del clima, que es el tercer nivel
de formación colectiva pedagógica dentro de la red de escuelas cuidadoras del planeta. En la siguiente lámina vamos a ver ahora más detalles de este programa de los cuidadores. Allí vemos entonces el esquema de enseñanza-aprendizaje. En ese esquema aparece el área de aprendizaje, la educación ambiental para la acción climática, los componentes de educación para desarrollo sostenible y los saberes, aprender a crear, aprender a convivir, aprender a hacer. En cuanto a los contenidos, el tema generador, la biosfera, la alteración de su equilibrio, los contenidos del comer, pues se pasan por temas asociados a la biosfera, los ecosistemas, la degradación ambiental y los problemas ambientales. Ahí entramos entonces en el cambio climático y energía y mitigación del cambio climático. En la mitigación del cambio climático, aspectos relacionados, los fundamentos de la mitigación, las energías renovables, la eficiencia y el ahorro energético. Siguiente. Bien, con esta formación de los cuidadores del clima, esa formación, si se sigue llevando de manera consecutiva, porque la educación ambiental para nosotros la vemos como algo sistémico y continuo, pues si el grupo avanza a un siguiente nivel, tomamos el grupo en un siguiente, puede entonces recibir una certificación de cuidador del clima a nivel medio. Y si en un tercer año está con nosotros nuevamente de actividad continua de formación, está entonces dentro de estos cuidadores del clima en un nivel más avanzado. Entonces allí recibe una certificación que es reconocida por el colegio, una ONG y la Universidad de Los Andes. Entonces un estudiante de educación media puede formarse en tres niveles dentro de los cuidadores del clima: básico, nivel medio y nivel avanzado. Cada nivel es un año siguiente. ¿Qué hace un cuidador del clima? ¿Cuáles son las funciones? Velar por el uso eficiente del agua y la energía eléctrica en todos los espacios del centro escolar, contribuir en la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la escuela, realizar jornadas de reforestación, desarrollar actividades de sensibilización ambiental, ejecutar proyectos climáticos y energías renovables, difundir la importancia de la energía renovable, la eficiencia energética y el ahorro energético. Podemos, pues, hay una complementariedad de ODS, no solamente el ODS 13, sino que para llegar al ODS 13 necesitamos previamente otros ODS, el 7, el 11, el 4, el 5, etc. Siguiente. Dentro de más funciones que tienen los cuidadores del clima, pues establecen una serie de actividades más que ellos realizan ahí, que tienen que ver con el tema de los residuos sólidos, tienen que ver el tema también de celebrar efemérides ambientales, y en esas efemérides ambientales pues hay visita de cursos, hay actividades culturales o en los días cívicos, etc. ¿Cuál es el rol del centro escolar? El rol del centro escolar está en reconocer las funciones y actividades a realizar por los niños y jóvenes en materia ambiental dentro y fuera de la institución. Reconocer académicamente la labor de los patrulleros del clima en atención a las funciones de la agrupación. Sí. Bueno, ese es el Colegio Santo Domingo Guzmán. Podemos pasar a la siguiente rápidamente. Ahí estamos entonces llevando a cabo ese proyecto. Estamos en el año 2020-2021, seguidamente 2021-2022, seguidamente 2022-2023, que es el que estamos ahora. Vamos a mostrar más detalle. Y luego, este año 2023-2024, que acabamos de terminar en el mes de diciembre. Bien, ahí estamos entonces con actividades de formación en el aula. Hay que cumplir un horario, tengo dos sesiones por semana con cada grupo. En ese año 2022-2023, el grupo se conoce como grupo CRP, los cuidadores del clima. Entonces, a ese grupo, 4 horas por semana. Allí asistían muchachos, en total 26 jóvenes, desde primer año a quinto año de bachillerato. Era una sección mixta, integrada por jóvenes de distintos niveles de la educación media. Primer año hasta quinto año recibiendo la información o la formación. Siguiente.
Para hacer esto, pues se requiere entonces una rutina, se requiere una planificación, se requiere una programación, una integración como profesor de colegio, para poder entonces, dentro de un horario, dentro de una asignatura del pensum de estudio, en este caso como CRP o grupo estable, puede dar toda esa formación durante el año. Vean ustedes allí que estamos demostrando, mediante una actividad experimental, cómo ocurre el cambio climático. Con sencillos experimentos al aire libre, podemos entonces, y con instrumentos, poder verificar el cambio de la temperatura dependiendo o simulando el anillo de gases de efecto invernadero. Esa parte experimental es importante, no perder de vista de cómo demostrarlo. Ya que demostremos, pues los jóvenes, los niños, están más convencidos a tempranas edades en comparación con los adultos. Y si esos cambios logran, el conocimiento es significativo. Vean ustedes acá, pues muchachos que están en el CRP estable, con los muchachos de segundo, tercer año de bachillerato, viviendo la misma experiencia. Todo es adaptable, perfectamente, aunque son niveles de educación diferentes, el lenguaje pues el mismo, adaptado desde el más comprender los 5 años de educativos que están presentes dentro de ese grado. Siguiente. Estamos entonces celebrando una efeméride. Ahí estamos celebrando el Día Mundial del Clima. Allí realizamos con los cuidadores del clima un noticiero para 500 personas que estaban en el patio, donde estamos dando información de cambio climático sobre noticias catastróficas, ¿no? De aumento de la temperatura, inundaciones, sequía, como si fuera un noticiero solo del cambio climático. Y luego con las soluciones. Siguiente. De esta manera puede incidir, puede cruzar la educación con muchachos que está formando para que ahora ellos eduquen a otros más pequeños o de sus mismas edades. Vean ustedes la actividad de día cívico con 500 personas, 600 casi, entre muchachos de educación y los docentes que dan la asistencia a todos estos clientes. Este es uno de los mensajes o los carteles elaborados por los muchachos en el noticiero, como un mensaje importante. Solo nosotros podemos hacer el cambio climático. Pues ya los jóvenes hay que involucrarlos, hay que darles voz, hay que darles conocimiento para que tengan voz. Siguiente. Vean ustedes ahora, dentro de las actividades prácticas que hacían los muchachos del CRP, estas son alumnas de cuarto año en ese año escolar 2023, que precisamente la chica de la izquierda, que ustedes ven en la pantalla, que se llama Chía, era la niña que tenía un micrófono cuando estaba en escolar, ¿ok? En ese preescolar Simón Rodríguez. Es muy importante la continuidad en la educación ambiental para que formemos personas con un conocimiento significativo, con cambios de actitudes favorables hacia la madre naturaleza y con aptitudes con P para que realmente estén comprometidas en la defensa del clima o por lo menos para que actúen en adaptación al cambio climático. Ahí están presentando un horno solar que hicieron, que hizo el grupo y que logró resultados extraordinarios. Podemos ver el horno solar ahora en acción. En el colegio, con un instrumento digital, pudimos medir la temperatura del horno. En ese caso, a las 12 del mediodía, logramos registrar temperaturas de 110 grados centígrados en el interior del horno. O sea, con lo cual, colocamos una pizza o algún arroz o alguna cosa ya hecha, pues seguramente en poco tiempo lo íbamos a calentar sin usar nada eléctrico, sin usar gas, sino las bondades de la madre naturaleza. Siguiente. De esta manera los jóvenes disfrutan todo lo que se va haciendo y con la actividad práctica, pues más aún se van componiendo. Vean ustedes la prueba con el instrumento digital del horno con sus aletas para poder registrar entonces o conseguir la máxima eficiencia de ese horno. Siguiente.
ahí están en la construcción del horno, usando material residual, siempre aplicando las 3R, reducir, reutilizar, reciclar. Evitamos el reciclaje, como dice la profesora Lorena, efectivamente, en el tema de gestión de los residuos y desechos sólidos, el reciclaje debemos evitarlo, el reciclaje es una medida secundaria. Debemos entonces hacer esfuerzos para repensar, para reducir, para reutilizar, que desde el punto de vista de medidas primarias tiene más sentido. Entonces, ahí estamos en ese proceso de aprovechar los materiales de segunda generación, que son los residuos y los desechos sólidos. Sigue. Ahí estamos en una exposición de los hornos solares, pues también cruzamos actividades para que otros muchachos vean el impacto del CRP, es decir, qué estamos haciendo allí, lo importante de la actividad práctica, llevarles el mensaje de reducir gases de efecto invernadero, de usar alternativas tecnológicas, etc. Siguiente. Ahí estoy con una demostración, un pequeño horno solar. Vean ese pequeño horno que fue, ese fue un regalo que me dieron el día de mi cumpleaños. Esa cajita la aproveché y la transformamos con los alumnos. Es decir, que ahí me dieron una, le pusimos unas aletas laterales con papel aluminio, reaprovechamos ese, hicimos un pequeño hornito solar. Observen ustedes que estamos calentando con el sol un sándwich en menos de 5 minutos y con ese sol a mediodía logramos calentar el sándwich sin usar nada eléctrico ni térmico artificial. Siguiente. Podemos ver entonces ahora la exhibición de todos los trabajos al sol para que pasaran todos los muchachos de primaria y secundaria y vieran las bondades de los trabajos que allí estaban haciendo los jóvenes de bachillerato, de cuarto, quinto año, tercero, segundo y primer año. Siguiente. Ahí está el resultado final, la fotografía final. Para mí es muy satisfactorio poder lograr estas cosas porque hagamos actividades prácticas. Estoy seguro de que eso hace que tenga más sentido, de que estamos llegando con cosas distintas allí, con necesidades que debemos dar respuesta dentro de la crisis ambiental global que tiene que ver con el cambio climático. Siguiente. La siguiente lámina vamos a ver, ya estamos casi por terminar, vamos a seguir viendo la experiencia. Nos fuimos a una zona de alta montaña, el mismo año escolar 2022-2023. Nos fuimos a 3.250 sobre el nivel del mar en páramo andino. Vamos a pasar un poquito más rápido, Iván, para ir comentándolas en función de cómo vayan pasando. Entonces, aquí nos fuimos a la Sierra Nevada y también en una escuelita pública de niños de páramo andino, ya van a ver el rostro de los niños de páramo andino, donde pues llegar hasta ahí es más complicado porque es más distante, ahí poca gente llega de la ciudad. Para nosotros siempre es una fortuna, un regalo llegar a estos sitios porque es donde más necesidades hay. Siguiente, Iván. Entonces, estamos viendo la imagen de satélite para ubicar a la derecha de la ciudad de Mérida, zona montañosa. Vean ustedes allí donde está ese puntico rojo que dice Gavidia, ahí está la escuelita 3.250 sobre el nivel del mar en el ámbito geográfico del Parque Nacional Sierra Nevada. Siguiente. Precisamente en las siguientes imágenes vamos a ir haciendo zoom para que ustedes vean dónde se ubica la escuelita en medio de una orografía montañosa de páramo andino inferior. Ahí está el centro poblado, son poquitas casas, menos de 500 habitantes entre ese centro poblado y las aldeas vecinas, que tienen dos ríos, tienen un río o dos quebradas que se unen, Gavidia en el medio. La quebrada a la izquierda se llama La Piñuela y la quebrada a la derecha es La Piñuela y la quebrada a la izquierda se llama Nicaracha. Entonces, aquí está la escuelita justo cerca de la desembocadura de las dos quebradas y donde se forma Gavidia. Siguiente. En esta escuelita, observen ustedes, ahí se ve la cancha, allí hay cultivos de papa, ajo, es una zona agrícola muy importante, de páramo andino, donde las condiciones climáticas pues, permiten la producción de sus flores, hortalizas, etc. Siguiente.
En esta escuelita de Gavina, con niños ya que son, tienen una cultura de páramo, son niños agricultores, son niños que ya la mayoría a su edad, vean ustedes el ecosistema, pues ya a su edad tienen sus propias parcelas con sus padres donde siembran papas y demás. Ese es el río Gavidia, vean ustedes, ahí está la desembocadura más arriba de las quebradas, y vean las montañas, que si vemos esa montaña al frente, lo más alto allí seguramente está por los 4.000 y pico sobre el nivel del mar. Siguiente. Este trabajo en alta montaña es más complicado, como ya lo comenté, es distante, hay que ir, hay que quedarse, hay que estar en posadas, hay que llevar logística de trabajo, hay que llevar los centros para trabajar con los muchachos, y por lo general cuando vamos a desplazamientos, pues siempre nos quedamos 2 o 3 días para aprovechar el tiempo y la permanencia en la escuelita y en el entorno, ¿no? Siguiente, Iván. Bien, entonces, más fotografías del paisaje, del lugar, un lugar hermoso, que si Venezuela algún día, y para mis colegas venezolanos que están aquí presentes, pues este es espectacular de visitar. La población de Gavidia, municipio de Rangel, del estado Mérida. Siguiente. Y para mis amigos y colegas, bienvenidos en algún momento que quieran venir a Mérida a vivir la experiencia, a conocer el proyecto Red Escuelas Cuidadoras del Planeta, que también podría llegar a su país. Siguiente. Ahí vemos a los niños. Vean ustedes el rostro del niño. Sus rostros, sus mejillitas son de otro color, son más rojizas, por el intercambio con que tenemos allí, pues son. Por lo general la gente de páramo, sus mejillas suelen caer por intercambio de radiación o por tener menos columna de atmósfera. Entonces son niños ya agricultores, son niños que la mayoría de ellos ya te sabe sembrar, sabe recoger frutos de la tierra, lo cual para nosotros es importante el trabajo que se va haciendo. Allí ven ustedes en las láminas pues, el trabajo dentro del aula, ficha de cambio climático, ficha de biodiversidad, ficha de agua, hay una serie de fichas que nos permite entonces poder trabajar de manera lúdica, de manera divertida, los temas de que estamos tratando dentro del contenido de este caso a nivel de primaria, aquí son de cuidadores del clima a nivel de bachillerato. Siguiente. Pero a pesar de que son cuidadores del planeta, igual el tema de cambio climático siempre está. Ahí estamos, vean ustedes que tenemos que usar suéteres, la gente local usa hasta chamarras o ruanas para protegerse del frío, porque las temperaturas allí más o menos están entre 6 grados, 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, cuando mucho, ¿no? Ahí están trabajando con las fichas, vean ustedes la ficha del oso frontino, nosotros suministramos todo ese material gratuito para los niños, no cobramos nada por hacer este trabajo en las públicas de Venezuela. Siguiente. Podemos seguir viendo entonces el trabajo que estamos haciendo con los cuidadores del planeta y que luego que si tomamos el grupo en el año siguiente lo formamos como ecopatriotismo, es decir, que todo es secuencia, todo es sistémico para poder que la educación se conecte con el siguiente nivel y podamos entonces dar más formación, más información para mejores actuaciones en el planeta. Siguiente. Ya vamos a terminar, ya son las 8:50 de la noche, hora de Venezuela, 6:50 hora de Colombia y 6:50 no sé si es en México. Ahí seguimos entonces aquí activos mostrando esta experiencia que es importante y motivadora para ustedes. Vean la siguiente lámina, vean ustedes el trabajo al aire libre, los juegos pedagógicos, los juegos ecológicos son fundamentales para los niños dentro de estas actividades formativas. Haciendo juegos, también van aprendiendo distintos temas asociados al cambio climático, a la biodiversidad, entre otros. Siguiente. Bien, en la siguiente lámina vamos a seguir viendo entonces temas asociados a la experiencia en la comunidad de Gavidia. Eso entre noviembre del año 2022 y julio del año 2023. Ahí está el trabajo con el huerto escolar. El huerto escolar también, pues, aunque los niños son agricultores, no se puede hacer el huerto escolar porque es una actividad de conexión rápida con la madre naturaleza alrededor de su centro, ¿no? Alrededor de su escuela, alrededor de los pupitres. Siguiente.
En la siguiente página vamos a ver la actividad. Los docentes participan indirectamente. Vean ustedes, una docente junto con los niños van llenando las fichas, las hojas, las letras, los crucigramas, para que también la información le vaya quedando a ellos y las estrategias. Siguiente. En la siguiente lámina, vamos a ver entonces una actividad que organizamos para ir a la montaña, la actividad de cierre del año 2023, donde fuimos a un humedal, una laguna de alta montaña ubicada casi a 4.000 metros con los niños, como lo ven ustedes en su práctica allí del planeta, fuimos a una laguna de saneamiento ambiental. Vamos a ver de qué trató. Siguiente lámina. La siguiente lámina vamos a ver entonces cuando a partir de este momento que organizamos la actividad, al día siguiente decidimos partir al sitio donde debemos hacer una recolección de basura. Nos fuimos conociendo personajes. Vean ustedes el trío, vean que tengo las manos guardadas en mi chamarra, en mi chaqueta, en mi jacket, como dicen en Panamá. El señor con su chamarra, su sombrero, son los campesinos de las zonas, señores de campo, de páramo andino. Y Chía, que me acompaña acá ahora, ayudándome en la formación, que es la niñita de preescolar que ustedes vieron, acompañándome en la actividad de formación ahora de cuidadores del planeta. Sí. Ahí vemos entonces el avance hacia el humedal. Vean ustedes que los muchachos se colocaron su traje de campo, botas de campo, de botas largas, su gorrita, su suéter y su morralita. Su morralito, en el cual, o su mochilita, en el cual pues llevaban la alimentación, la infusión, el guarapo es el líquido caliente con piloncillo, con panela, que se hace pues para refrescarse en zonas de alta montaña, donde hace frío, pues refrescarse con una bebida caliente. Siguiente. Ahí acompañaron niños pequeños, vean ustedes que muchachos de primero y segundo grado que fueron con la mamá, pues se involucraron también en esa actividad de recolección de residuos sólidos en la montaña. Así nos llegamos a una laguna de casi 4.000 metros. Vean ustedes al rey de los páramos andinos, el frailejón de octubre, también conocido como la de Chulpin, que básicamente por esas épocas, julio, agosto, septiembre, octubre, va a florecer hasta llegar a su máxima fluorescencia en el mes de octubre. Y alrededor de la misma hicimos la actividad de saneamiento ambiental con los niños que ya habíamos preparado durante el año escolar. Siguiente. En la siguiente lámina vamos a ver entonces el despliegue de los alrededor. A ellos se les dio una bolsa de basura, una bolsa que la usamos el día de la playa, que presenté por los años, comentando lo que dijo la profesora Lorena, hacemos limpieza de playas. Entonces, como nosotros no tenemos playa acá, en el estado Mérida, playas marinas costeras, si tenemos playas de lago, pues hacemos limpiezas en playas o playas de laguna o playas de río, porque todo esto está concatenado, tenemos un ciclo hidrológico del agua, todo esto aguas arriba llega al mar, ¿no? Entonces allí estamos en esa visión haciendo el trabajo en las playas de laguna, recogiendo residuos, haciendo saneamiento ambiental que hemos formado. Siguiente. Ese día nos cayó una tormenta de 4.000 metros, casi que nos cae una nevada, pero bueno, no se dieron las condiciones. No saben cómo cambió el clima. Empezó a pesar de la lluvia, haciendo la y no había un muchacho, era un profesor. Vamos a ir adelante. Hacer la limpieza, que eso no venimos todo el tiempo a esto, y la naturaleza. Siguiente. En la lámina, pues, viendo el proceso de limpieza alrededor de la misma, en una actividad, la conectamos con cambio climático, porque si lo hago, pues evitamos. Viendo al ahorro de materiales. El ahorro de materiales es ahorro de emisión. Vean ustedes dando la labor de limpieza. Allí precisamente llevamos
del planeta, hicieron el juramento de cuidar el planeta y le dimos su carnecito, que ellos allí lo están mostrando. En este caso, yo estaba haciendo por aquí, ya estamos en la actividad, estamos acá haciendo esta labor ambiental. Siguiente. Ya estamos ahí a punto de partir de todos, o sea, que estamos usando bien, estamos todavía a camino de donde estaba la escuelita, pero estos son muchachos acostumbrados al campo y no tienen problema de caminar en medio de lluvia, en medio de todo. Ellos son muy adaptados que los muchachos de la ciudad. Seguramente hubiésemos llevado muchachos para allá, no hubiesen aguantado el ritmo de trabajo allí, ¿no? Siguiente. En la siguiente lámina vamos a ver, ya estamos casi por terminar. Aguántense un poquitico el desenlace de todo. Vean ustedes ya en la parte ahora, este mismo año escolar, vean todo lo que hemos hecho, todo esto es gratuito. Dimos una capacitación pedagógica ecológica a los docentes ahora, una intervención mayor ahora a los docentes. En la escuela María Mazzarello, donde hemos estado años anteriores formando compañeritos escolares, dimos una formación a 16, 17 docentes. Bueno, siguiente, una formación que, como ya lo comenté, de 32 horas, 24 son presenciales y 8 son siguientes. Bueno, así como hacer actividad indoor, bajo techo de formación, también hacemos actividades lúdicas para los docentes. Es importante que los docentes aprendan herramientas, no solo teóricas, sino que también tengan herramientas prácticas que rompa la rutina del salón de clase, que pueda ir al patio, que pueda ir al área verde, que pueda ir a divertirse trabajando un tema especial. Aquí estamos trabajando los residuos sólidos. Vean ustedes, ahí llevé un poco de residuos, hicimos un juego de clasificar. Dividimos en grupos, clasificando en menor tiempo, tomando una distancia, un punto A hasta un punto B, pues rápidamente podría ser el ganador de esa competencia de recoger residuos clasificados en el menor tiempo posible. Siguiente. Ahí está entonces la culminación de todos los docentes. Le agradece a todos los docentes que están echándole pichón en Venezuela, porque desafortunadamente quien me escucha que está en Venezuela ya sabe que es una actividad muy valiosa, muy mal remunerada. Siguiente. Vemos entonces ahora la misma formación pedagógica a los docentes de Gavidia en el páramo andino. También le dimos su formación. Vean ustedes cómo incidimos con el grupo docente a través de actividades pedagógicas ecológicas. Siguiente. Para nosotros siempre estar al aire libre, estar fuera de la ciudad, ir al campo, ir a la montaña. Me encanta hacer este tipo de labor. Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver entonces las actividades también para que ellos aprendan a usar la ficha que luego van a utilizar, ¿no? Como sopa de letras, crucigrama, etc. En la siguiente lámina vemos ya la culminación de esa actividad pedagógica con el grupo de Gavidia. Condiciones, el clima, llovió bastante durante 3 días en que estuvimos allí, pero felices de dar esa capacitación de 24 horas a 3.300 sobre el nivel siguiente. La directora, la profesora, bueno, solo personal pedagógico y directivo, más no personal obrero ni personal administrativo. Siguiente. Bueno, así ya para ir terminando, desde la ciudad de Mérida, Venezuela, la cordillera andina, al norte de América del Sur, estamos entonces llevando a cabo este maravilloso proyecto con cero para Venezuela, para el mundo. Así que bueno, desde este territorio estamos muy contentos de esta propuesta que cada vez crece, que cada vez se alimenta, que cada vez se transforma mejor crecimiento con la siguiente lámina.
Para ir despidiendo, vamos entonces realmente agradecidos de tu atención y siempre lo hemos ido comentando en la conferencia, desde cualquier lugar de su ese puntico en el horizonte, el universo es la Tierra de Júpiter, ¿no? Desde Saturno. Y en este caso, pues, que estemos en el universo, siempre es importante hacer algo por nuestra madre siguiente. Así que bueno, con ese puntico donde estamos todos, vamos a unirnos más, vamos a estrechar distancia, vamos a unir fortaleza, vamos a reducir limitaciones para poder entonces con climáticamente. Esa es la escuela ecológica que quiero. Vean ustedes que no se requieren grandes fortunas para conseguir la escuela ecológica. Esa es la escuelita sostenible. Energía solar, energía del sol, biodigestores, el compost, comunicación, aprovechamiento de la luz natural, actividades al aire libre, docentes formados, docentes bien pagados, bien capacitados, aprovechamiento del agua de lluvia, que pudiésemos entonces al mundo de escuelas ecológicas, desde la red de escuelas cuidadoras del planeta. Terminando entonces, para ir despidiendo esta presentación, quiero terminar con un mensaje. Siguiente, el mensaje básicamente es bastante conocido desde el ámbito de la educación. Tiene que ver con un mensaje que nos dejó Eduardo Galeano. La siguiente lámina vamos a ver ese mensaje y luego datos de contacto. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar. Cualquier pregunta, totalmente a la orden. Y ha sido un gustazo estar con ustedes, apoyar a Iván León, mi amigo, desde distintas latitudes, para que más personas conozcan lo que estamos haciendo desde esta hermosa Venezuela, en especial desde Mérida. A continuación, mis contactos, para que quien necesite alguna información especial, y le interesa el proyecto Red de Escuelas Cuidadoras del Planeta, ODS 13, ODS 7, ODS 11, ODS 4, ODS 5, inclusive ODS 17, que son las alianzas, pues desde este lado del planeta. Mis contactos, mi Instagram, mi correo electrónico, mi social X, que ahorita en este momento está suspendida en Venezuela, pues ahí están, todo mi contacto de WhatsApp, totalmente a la orden para servir. Muchas gracias y como decimos en mi tierra, Dios les pague. Bueno, profesor, gracias por la ponencia, excelente, excelente. Yo tuve que moverme de mi ubicación, le voy a pedir al operador que está en línea con la presentación, que deje, por favor, deje de compartir la presentación. Ahí tienes una opción ahí donde dice dejar compartir. Por favor, David, dale a dejar compartir para que quedemos ya. Ok, excelente. Y quédate pendiente ahí, David, para que después pares la grabación. Bueno, chicos, yo sé que estamos pasados de hora, pero no sé si alguno quiere participar. Por lo menos dos participaciones que quieran hacer al respecto. Vieron el contenido teórico del ODS 13, el contenido teórico de cambio climático, pero yo quería que el profesor les mostrara la base de un proyecto que está en ejecución, que tiene no un año, tiene muchos años de ejecución y que sí se puede hacer desde preescolar hasta secundaria, la actividad que engloba ese ODS. ¿Alguno que vaya a participar? Levante la mano, yo le doy el derecho a palabra, si no, pues
Ya tenemos los contactos, tienen los contactos del profesor, si quieres dejarle alguna consulta después, es que estamos pasados de hora, pero bueno, ustedes me dirán. ¿Uno quiere participar? Buenísimo. ¿Entendieron todo, profesor? Maravilloso. Lo que pasa es que están, yo me imagino que están ya bastante cansados. Guerrero, quisiera dar alguna opinión de México. Con ganas de cenar. Sí, gracias. Gracias, alumno 93, Escuela 16. Valor Justicia. Felicitar a Juan Rojas en cuanto a su exposición. Y sobre todo que nos dio a conocer algo muy importante sobre las escuelas, cómo se combina estos valores a través de la educación, que es parte de lo que es el diplomado. Y sobre todo nos dio algunos tips para realizar en el aula con los alumnos, pues se puede realizar en cualquier nivel. Lo importante, como la niña Chía que fue creciendo, que la llevaste en diferentes temas, así es como se debe de dar en la educación para que sean ellos los que hagan el cambio y lograr la paz. Muy buen ejemplo, muy buenas orientaciones, tips. Sobre todo yo aprendí algunos tips para transmitir el valor justicia dentro de los educandos y sobre todo participar más activamente en este diplomado de valores. Felicidades para Juan Rojas. No obstante de que existen algunas limitaciones de comunicación, estaremos en contacto a través de las mismas redes sociales que tenemos ahorita o el mismo WhatsApp, como se ha hecho presentando soluciones. Felicidades nuevamente y recibe un saludo afectuoso. Un fuerte abrazo desde Tampico, Tamaulipas, México. Gracias, Erval. No, gracias a ti, Guerrero. No sé si Isel, que está conectada desde Panamá, quisiera hacer. Isel, ahí tienen un ejemplo claro de qué se puede hacer desde preescolar hasta secundaria. Creo que también está por ahí Carol de Venezuela, que también está en el área de preescolar. Alba también está por ahí. Alba. Buenas noches, profesores. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, bien. Bendiciones. Felicito de verdad al profesor Juan Rojas por esa valiosa ponencia que hizo. Espectacular. Me encantó. Me hizo recordar lo que es la parte de los Andes, una parte que le dicen Caimbú, que eso es como Mérida, bellísimo, espectacular, se encuentran también las lagunas, y es un bello ejemplo para nosotros los docentes de preescolar, como llevó él esa niña desde preescolar a esas actividades maravillosas que allí se vieron en las láminas. Me encantó. Esa es una de mis ideas, pues desde preescolar enseñar a los niños desde temprana edad a que ellos aprendan a valorar y que lo lleven no solamente en el momento, sino en la práctica del día a día, y a medida que ellos vayan creciendo, pues lleguen ya a una escuela primaria, a la secundaria y así sucesivamente. De verdad me gustó lo que hizo allí con el sándwich, que eso es una de mis proyectos que quiero hacer con mis niños en este nuevo año escolar, hacer hornos solares y darle a los niños a entender la importancia de esos hornos, ¿no? ¿Con qué fin, con qué objetivo? Y de verdad, toda su ponencia espectacular, me encantó lo de la anterior también, la del ODS 13, 14, y lo felicito. Lo felicito de verdad, todo se hace con un fin, ¿no? Entonces, nuevamente lo felicito, mi nombre es Alba Campos, soy la alumna número 166 de la escuela 6. Y bueno, que pase una feliz noche. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Isaac quiere hacer como la última intervención, el cierre, Isaac. Buenas noches, compañero, profesor, Panamá, Ixel Vázquez, alumna 145, valor empatía, escuela 6.
Sí, me quedé pensando, me dio por pensar tantas cosas. Excelente presentación, lo felicito, con ganas de traérmelo para Panamá. Estaba calladita porque dio con esa ponencia que nos acaba de dar, ¿verdad? Con tantas cosas, creo que cada uno de los maestros que estamos aquí queremos llevarlo a nuestra escuela, a nuestro municipio, para que nos oriente y nos facilite todas esas láminas que nos presentó muy nutrida y nos da más ideas. Actividades lúdicas para trabajar con los niños desde chiquitito hasta la primaria. Y son actividades bastante fáciles, divertidas con los chicos, como dice la maestra Alba. Desde pequeñito uno los va involucrando y los va llevando de la mano y es donde se van viendo los buenos resultados positivos. Esas habilidades, esas destrezas para ver qué granito a granito contribuimos, ¿verdad? Para ver salvar nuestro planeta. Y siendo maestros de valores capaces, constructivos y con un nuevo reto que tenemos. Así que esperemos que el aporte y nos deje por ahí su link, su correo para comunicarnos con usted. Y muchas gracias, ¿verdad? Mucha, mucha, mucha información muy valiosa. Que pase buena noche, profesor. Muy agradecida. Gracias, Isa. Gracias, Isaac. Bueno, Juan Carlos, te dejo un minuto para que cierres tú la clase del día de hoy. Ok. Bueno, muchísimas gracias, de verdad me sentí muy bien acá. Entiendo que pegarse 3 horas o 3 horas y pico es tiempo, pero bien merecido en el sentido de la información, sobre todo una experiencia práctica, porque teoría tenemos mucha, pero práctica y experiencias concretas no son muchas. Entonces, agradezco a Iván por este espacio, deseo lo mejor en su diplomado. Aquí tienen un facilitador, un docente venezolano, un docente de educación superior, que ha bajado hasta el preescolar, la primaria, para formarnos planetarios. Así que esa es la visión, quedo a la orden. Le pueden, en la presentación, Iván se la puede pasar a ellos en PDF, mi contacto, mi WhatsApp y todo. Estoy a la orden para cualquier información, para asesorarlos desde donde estoy. Si en algún momento plantean que visite su país para algún ciclo de conferencias, para algún curso de temática, pues con mucho gusto para también llevar a esa Universidad Venezolana, Universidad de los Andes, a otros lugares del mundo para que se siga formando gente con valores y principios en lo que es la ciudadanía planetaria. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches y a la orden en Mérida, Venezuela. Bueno, muchas gracias, profesor Rojas. La verdad es que le voy a tomar la palabra para una invitación que le vamos a hacer para la República Dominicana, que estamos arrancando el segundo ciclo, pero desde ya lo voy a invitar para la segunda corte del diplomado, para que nos deleite con el ODS-7, que sé que es una de sus especializaciones, y que lo va a hacer con bastante fortaleza. Entonces, desde ya lo comprometo con el ODS-7 para la segunda corte del diplomado. Gracias, Iván. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves. Traemos el próximo jueves dos ODS interesantes: el ODS-17, que es el de las alianzas, y el ODS-5, desigualdad de género. Entonces, estaremos entonces en línea y por ahí les estaré informando quiénes van a ser los ponentes de la semana que viene. Nos vemos, hasta luego. Por favor, David, para la grabación y cierra la sala de valores. Gracias. El valor. Adiós. Chao.